Muy buenas a todos los que estáis por aquí. ¿Qué tal estáis? Eh, otro día más. Uy, que espera, espera, espera. El volumen, el volumen. Ahí, ahí está. Que me escucho a mí mismo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Joder. Pues ya tenemos... Ya venimos otro día más aquí. Eh, ya veis que voy a intentar hacer más a menudo todo esto, ¿vale? Todos los directos y tal. Voy a intentarlo. Mientras no me salga nada así extraño de por medio. Así que nada, como os dije, quiero ir eh, adelantando este... Este bú para que... Para que vayamos terminándolo, ¿vale? Quiero pasar a otras cosas aquí en Twitch. Luego tengo mis cosas aparte. Pero en Twitch, por lo menos, quiero ir eh, haciendo cositas nuevas. Y nada, un saludito a, a Car eh, Carlos, a Laiot, eh, a Jugo, Uo Jugo, y a Carpa 2011. Un saludito, ¿qué tal estáis? <laughs> eh, a ver, espera, que estoy aquí liado. No, no sé qué, qué he hecho. A ver, vamos a. Espero que hoy no se me vaya a internet. Porque ayer. Ayer se me fue, vamos. Se me fue. Hombre, Aritz, ¿qué tal estás? <laughs> por fin me pillas por aquí. Sí, tío. Ya he visto, bueno, ya vi que, que te hiciste, ¿no? Para, para Twitch. Con lo que pronto te veremos por aquí también, ¿no? O, o no sé si has estado, igual has estado, ¿eh? Madre mía, no me he desde la mañana ni nada. Yo, no, no sé ni lo que. Vamos. Estoy en ello, sí. Joder, pues ya me alegro, tío. A ver si te veo por ahí conectado y haciendo directo. <laughs> Ay, Dios, pues. Pues nada, vamos a ir con. A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Vamos a. Ah, sí, tengo que. La mano. Ah, tenemos que hacer la bola de energía también. Eh, tenemos que seguir retocando Dumo y. Ah, y también vamos a poner esto, un, un cartelito ahí abajo de, del personaje. Sí, vamos a hacer todo eso. A ver si vamos a ir adelantando todo esto. Vamos a darle caña. Entonces voy a coger primero la, la mano, que esta, esta mano todavía no. No, eso es. Estaba sin, sin retocar todavía la, la mano, así que vamos a ir. Vamos a ir con, con esta mano. Vale Pues eso, seguiremos Seguiremos currando así en el, en el personaje, ¿vale? Hasta que Hasta que terminemos más o menos Y luego me gustaría pasar eso, como os dije ayer, ¿no? Al a Hellboy Me gustaría hacer mucho Hellboy Es que me mola mucho el personaje Vale, vamos a coger aquí Es que está rotísimo aquí, eh En esta parte media está rotísimo el, el, la mano. ¿Qué? Madre mía, chaval. Buah, y la topología me... Uf, me va a joder ahí la topología. Buah, aquí también me va a joder. Esto pasa por hacer un poco rápido las, las topologías. Incluso para impresión. Siempre dejarlo más, más limpio es mejor. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Vamos a, a limpiar un poco todo esto. Luego si eso, duplicaremos. Duplicaremos el objeto y haremos lo que hicimos ayer. Ya sabéis. Lo de siempre, un poquito. Haremos eso. Ay, es verdad, que no moví la uña, tío. ¡Ah! ¿Eh, Sergio, ¿os ¿recomendarías el curso de Rafael Grazetti que tiene una anatomía? Sí, por supuesto, es un tío, es un crack. O sea, por supuesto que recomiendo. Además, está muy baratillo, o sea, me refiero... Lo que pasa es que igual, los que comencéis ahora a estudiar esto, eh, decís, oh, igual yo que se vale 40 pavos o 30 o. no, no sé exactamente cuánto está ahora, eh. Pero, eh, realmente, joder, es que es, es muy barato, eh, es conocimiento muy barato, así que casi hasta, aunque fuese un, un poco malo, que no lo sé, eh, pero que aunque fuese un poco malo, es que está súper es, es, está económico, tío. Sí, sí, por supuesto, recomiendo totalmente el, el, el curso ese. Es un crack. <laughs> Una pregunta: De cara a buscar trabajo, ¿qué recomiendas tirar más estilizado? ¿Personajes realistas más enfocados a videojuegos? Eh, yo te recomiendo hacer lo que más te mole. O sea, realmente. Eh, no sé, a ver, hay un poco de todo trabajo. Eh? Yo, por ejemplo, los últimos trabajos que estoy recibiendo, eh, más para, para cine y todas estas cosas, eh, son todos más estilizados, la verdad. Eh, antes me llevaba un poco más realistas. Pero bueno, también pues de casualidad, ¿no? El, el tema de que, igual, eh, pues eso. Que ciertas empresas que trabajan estilizado, pues me llamen. Y luego otras. Que, igual épocas, o no creo que sea una tendencia. Sino más una, una época que me han llamado, pues más de ese tipo de trabajo. Pero yo creo que en los dos hay esto, ¿eh? En los dos hay. Hay terreno para, para trabajar, vamos, de sobra. Pero eso sí, siempre que seas bueno. O sea, eso es. Eso es lo más... Lo más difícil de conseguir en esto, eh Coger el nivel Eso es lo más chungo Vale Ay. Esa topología ahí me está me está dando quebraderos de cabeza. Tendremos que hacer después eso mejor. Ahí está. Eh, Sergio, quería preguntar cuál era el Discord para suscriptores o dónde puedo encontrar... Eh, no me gustaría... Vale, eh, el Discord de suscriptores simplemente os vais a Discord, le dais al engranaje, en el engranaje le dais a conexiones, ¿cómo era? Conexiones, no sé qué, no, no, no recuerdo... Ah, vale, ahí pone, eh, conecta con Twitch, eh, eso es. Muchas gracias Jesús, tío. Muchas gracias por, eh, por decirlo por ahí, por el chat. Eso es, es muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Seguramente ya pronto empecemos con, con, lo, con el tema de, de, de esto, de, de, lo del feedback y tal. Así que. Ir preparando vuestros trabajos y ya iremos. Ya os contaré, ¿eh? Quiero enlazarlo todo con, con el reto de la semana y eso. Ya os contaré cómo irá el tema. Pero. Ir preparando ya el, vuestros trabajos. Vamos a ver. ¿Por qué no me hace una máscara? A ver un momento. ¿Por qué no me hace una máscara? ¡Eh! Vale, no sé, da igual. Así. Vale. ¡Ay! Otra uña. Cabo la, he hecho. la Las moví todas y no me di cuenta, tío. O si sí me di cuenta. Es que ya no me acuerdo de si, ni si me di cuenta. Vale. Eso es. Ostras, ¿qué hay aquí, chaval? ¡Uf! Uh. Sí que movimos esta parte, sí. La leche está totalmente partido todo. Ah sí. Vale, vamos a ir arreglando cosas porque si no muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a Jesús. Eh, si tuviera algo algo fuera de nada, ¿cómo? Si tuviera algo fuera fuera de nada. Si tuviera algo fuera de nada. No entiendo. Estoy apretando que, apretando que he borrado sin querer el logo de un freelance que entrego el lunes y me van a matar. ¡Ah! ¡Vale! ¡Joder! Nada, es que lo del contrato para no hablar de los proyectos. ¡Ah! Vale, vale. La, ¡Ah! ¡Vale! La NDA! ¡Vale! joder Es que pensaba que decías nada. O sea, si, si tuviera algo fuera de nada. Y digo, fuera de nada. Vale, vale, vale. ahora lo pillo, ahora lo pillo. Joder, pues dale caña, tío. Vaya putada eso que se te haya borrado. A mí me pasó hace mucho tiempo ya. Y desde entonces... De hecho, me gustaría comprar dentro de poco. Eh, también más espacio en Dropbox o en el Drive. Para tener la nube, de algunos archivos y así. No lo sé, igual compro o no lo sé. Más que nada, pues, para esos proyectos profesio profesionales por si pasase lo peor. ¿Sabes? Pues... Es que he leído, te juro, es que he leído nada y digo, pero como que nada. Claro, claro, NBA, tío. Ay, Dios. Vale, este dedo... Este dedo tiene que ir un poco más adentro. Vale. Ya broma, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, tío? Un saludito. A ver si ya termino con el Buu. A ver si ya termino con el Buu. Que tengo unas ganas... Más que nada porque es que tengo muchas ganas de eso, ¿eh? De... De... De hacer a, a Hellboy. Y tengo muchas ganas también de... De hacer algunos Pokémon, tío. Que llevo muchos años queriendo hacer Pokémon... Y nunca hago Pokémon. Entonces... Tengo, tengo bastantes bastantes ganas su Zabras intentado hacer pelo y estoy, la estoy liando mucho <laughs> Pues ánimo, tío El pelo es... Es jodidillo, es jodidillo Vale eh... Esto también está pensando en borrarlo. De alguna forma hacerlo más... Más grande o más... No, no lo sé. Da, ah, venga, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Y lo hacemos después otra vez. Joder, es que la topología ahí... Bueno. ¿Qué se debe hacer? Tendría que hacer otra vez la retopo y todas esas cosas para limpiar esto, pero bueno. Como que no quiero alargar más la cosa. Quiero ir terminando ya algunos trabajillos. Vale, esto lo arreglaremos ahora en cuanto. En cuanto hagamos dynames al, al duplicado, arreglamos esto. Y vamos a ir. Eh, vamos a ir saltando así un poquito de partes en partes. Eh, ah, vale, sí. El, la nube esta, vale. La nube, el, el, el polvo este. También las piedras. Estuve pensando en, en levantar un poco más algunas piedras. A ver. Vamos a levantar algunas piedras un poco más. Porque si no, quedaba como un poco. No sé. Me gusta más con las piedras algunas levantadas. Vale, al final no quedaban mal las piedras, eh. No, no, no está mal. O sea, para haber hecho así de esculpido ahí. Sí, eso es. Algunas piedras un poco más levantadas. Eso es, estas hay que tener cuidado. Porque esta, por ejemplo. Debería estar eh, apoyando el pie y no lo está. Ahí está. Y este también debería estar apoyando el pie. Vamos a tratar un poco con cuidado todas estas cositas. Ahí mejor. Vale, y esto un poco lo mismo. Vale, un poquito más hacia afuera. Ahí, vale. Vamos un poco con el humo. Eh, Charles, ¿qué tal estás? 94, un saludito. Muy buenas, muy buenas. Vamos a. Vamos a hacer esto todo un poquito más. A ver. Como que el humo sale un poco más aquí verticalmente. O sea, vertical, sino como que sale más disparado. Hacemos así. Y luego el humo vamos a hacer acumulado aquí arriba. Un poco mejor. A ver. Vale. guay la cosa es que tengamos un poco ese efecto como de, de velocidad sabes como que está saliendo como esto sabes Buah, así como que está saliendo hacia ahí es un poco lo, lo importante entonces vamos a darle un poquito ese, ese efecto así ah, Vale. Con lo que yo ahora creo que ya podemos... Claro, aquí... Joder, aquí se ha roto bien, ¿eh? Aquí se ha roto bien la cosa. Ahí. Arreglamos un poco esas, esas roturas de geometría que hay por ahí. Eh, vamos a hacer ya un Dynamax un poquito más Más grande. A ver de cuánto es esto. Vale, ah, yo creo que. Ah, bastante bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Con esto. Tenemos para esculpir aquí un poquillo ya. Vale. Pues vamos a ir definiendo ya esto. Por cierto, ¿cómo quedaría.? A ver, vamos a ver, que, que llevo preguntándome desde el primer día. Eh, vamos a ir pintando un poco esto. A ver, espera, voy a abrir una foto para ver el, el color de. El, el color que tiene esto. Vamos a ver el color que tiene esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, hostias, le he puesto muy morado, ya decía yo que estaba muy morado. Eh, es un poco más tirando. hacia ahí un poquito a ver cueva muchas gracias por el follow me <laughs> muchas gracias no un poquito más mm. no pillo del, del todo el tono no pillo eh a ver vamos a No, es, es, es como más color carne, un poco más... Igual tirando así, a ver. Sí, 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 sí. Eso, es un poco más rojizo, eso es. Ay, ay. A, ahí tira el rollo un poco, eh. eh ahora, ¿qué vas a pintar? ¿Qué recomendás hacer luego la pose y luego pintar o pintarlo y después la pose? Depende del modelo. No, la verdad que yo nunca pinto los modelos hasta terminarlos, pero era, era para probar sin más, a ver cómo... Como quedaba, <laughs> sin más, era, era para probar, ¿eh? no, no es por, por nada más. Nunca suelo pintarlos. Pero digo, pues vamos a probar, a ver cómo, cómo, cómo. puede quedar, ¿no? A ver, vamos a ver, esto es. Esto suele ser blanco, esto, así como está. Lo dentro también blanco. Esto suele ser más. más negro. Esto también suele ser más negro. Lo de abajo también suele ser negro. Eh, no sé si hay alguna cosita más. Ahí va, ¿sabéis que me he dado cuenta ahora? Ahí va. Ostras, había una cosa que no había caído yo. Que los ojos de, de Boo son negros, no blancos. Ahí va, chaval. Pues no, no había caído yo en, en esa tontería, eh. Joder. Qué bien. No le he puesto de color a nada. Vale. Eh, ahora el dorado. Vamos a poner un poquito amarillito. Vamos a poner ahí a ver qué amarillo puede ser. Un poco más dorado. A ver. Bueno, bueno. Aquí vamos a coger esto. Así. Y creo que no tiene nada más dorado, ¿no? Que, que yo sepa. Esto también es negro. Eh, ¿Qué más? Esto se llama marrón. El, el suelo, evidentemente. ¡Ey! Muchas gracias, Franco Casella, <laughs> por el follow. Muchas gracias. Luego, en los ojos. A ver un momento. Los ojos son rojos. Vale, esto vamos a hacer los rojillos. Vale, menos la parte central, claro. O sea que la... A ver, vamos a hacer primero todo rojo. Y ahora vamos a coger el punto central. Este. Y este. Oh, realmente podemos cogerlo. Mira, si está... Claro. Si está solamente... Mira, cogemos esto. Eso es. Y a eso le damos un colorcito negro. Eso es. Y lo mismo hacemos con esto. Vale, los dientes, vamos a poner los blancos Vale, el cuerpo todavía se puede. Se puede hacer un poquito más. Sí, sí. Se puede hacer un poco más. Eh, a ver. Vamos a ponerle un poquito más con color... Vale, yo, yo creo que tira bastante por ahí. Vale. Eh, buenas Sergio, al final te pido en directo. Hey, ¿qué tal estás, tío? <laughs> Muy buenas sí, sí. Eh. O sea, al final estamos en directo aquí. Ahora habrá más directos, supongo, ¿eh? Mientras no salga nada extraño, habrá más directos, así que. Supongo que algún, algún día de semana me pillaréis por aquí. <laughs> Y luego las... Eh, vale, son marrones, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Esta parte de las zapatillas. Son como marroncitas. Vamos a poner... Un poco más desaturadas. Eso es. Y luego el suelo se da marrón, pero más clarito, ¿no? Hace, a ver, una cosa así, a ver. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues lo hacemos así. Vale, y el humo será. será blanco, ¿no? Más o menos. Esto, igual, un poco. el color un pelín menos, un punto menos. El color de rosado. Vale. ¿Y de qué color saca la, la bola de energía? Rosa, ¿no? Si no me equivoco. O sea, esto sería blanco y lo de alrededor rosa o cómo, cómo era... Eh, algo así era, ¿eh? me parece. Bueno, vamos a hacerle rosa. Eh, era bien, bien rosa, me parece. A ver si tenemos un rosa aquí. Luego ya haremos en plan bien, eh. Ahora mismo Estoy haciendo un poco general. Vale, eh, perdona, eh, los retos llegarán más adelante. Sí, en cuanto terminemos con este Bu, eh, empezaremos con los retos. Sí, eso es. Sobre. Sobre verano, por ahí, un poquito antes, un poco después. Bueno, terminamos este Bu tal y, y plantearé todo bien para que podamos estar. Con los retos, eh. eso es. Vale, vamos a pintar todas las piedritas. Vale. Vale, creo que ya está, ¿no? O sea, si yo cambio ahora el color... ¡Uf! Uh, todavía no está, ¿no? Madre mía. Vale. Volvemos al color de antes. No, pero este es el fondo, ¿no? Sí, este es el fondo. Vale, el fondo por ahora vamos a dejarlo incluso igual un poco más oscuro, por ejemplo. Vale. Vamos a darle también en las sencillas un poquito de color. Que el color aquí sea más. más rojizo. Por ejemplo, más así, a ver, vamos a ver si funciona. Sí, sí, más o menos. Más o menos funciona. Ah, y las uñas blancas, claro. Las uñas. Hay que hacerlas blancas. Eh, así, perfecto. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Que no hayamos puesto color. Eh... Ah, aquí tenemos unas rocas sueltas. Aquí vamos a. Que no he movido esta roca todavía. vale eso es vale este también vamos a moverlo en un momento okay esto qué es ¡Eh! Que tenemos aquí una piedra que se nos ha escondido. Vale, cogemos esto. Lo pintamos también. Vale, vale, vale. Vale, esto tengo que cambiar de color, eh. esto no, no me gusta nada. Voy a ponerlo blanco por ahora. Sobre todo el centro. Eso es blanco porque el efecto es como eso: eh, blanco por el centro y luego eh, rosado por fuera. Y el rosa es más. Más rosa, eh. Es más. No, esto es más lila. Un poco más rosa Vale Perfecto eh, ¿Has visto la serie de Clone Wars? Eh, su estilo 3D Me parece maravilloso Pues estoy empezando a verla, o sea Es una cosa que tenía pendiente Y ahora la estoy la estoy viendo ahora entonces, me pillas justo viéndola. Ok. Eh, estoy esculpiendo con, con un mouse de, y 4 de RAM, todo un reto, ¿sabes? Eh, si una Wii 950 va bien, dijeron que va bien, después dos, esas por detrás. Eh, las Wii yo por lo que sé de amigos, eh, les va bastante bien. Yo no sé, no, no te puedo decir por mí, pero por, por la gente que conozco, le va bien. Y con ratón no probéis a esculpir, ¿eh? es que no vais a aprender nada con ratón realmente, o sea vais a... bueno, podéis hacer alguna cosita, pero para aprender eh, tenéis que usar tableta, ¿eh? No, porque acabas de empezar la mejor serie de Star Wars. <laughs> Muchas gracias, tío. Los capítulos que he visto, por lo menos, a mí me han gustado muchísimo, ¿eh? Los que he visto yo, por lo menos, eh, me han gustado mucho. Entonces veremos, veremos. A ver si continúa así. Por ahora el 3D está un poco desfasado, o sea, se nota... Se nota bastante de cartón, pero sí que he visto alguna cinemática, alguna cosilla así de, de, los, de las temporadas más m, la, nuevas, la, la última, penúltima y así, y el 3 de ahí, uff, es que hay un salto desde la primera temporada hasta, hasta eso, que, que, que ahí eh, es muy bestial. ¿eh? <coughs> Vale, perfecto. Vale, aquí hay que tener cuidado, aquí, que se ve el, <laughs> el cartón. Vale, ahí está. Perfecto. Si me veis un poco callando, es que ayer me fastidié bastante la garganta, eh. O sea, acabé el directo jodidillo, eh. Bastante jodido. No sé si es porque me fríe o, o, o no lo sé, pero, pero vamos. Acabé un poco tocado. Eh, ¿Podrías decirme qué opinas de este trabajo que hice hace poquito? A ver, vamos a, vamos a echar un vistazo. A ver. Oh, la, pre la presentación. Eh, a ver, un momento. La presentación mola. O sea, mola bastante, o sea, es, es bonita, los tonos eh, más fríos le, le van genial al, al modelo, cómo resalta sus ojos, los colores del ojo me, me gusta bastante. Eh, el modelo, por lo que veo, a ver... Sí que lo que veo es que el modelo de abajo eh, como que expresa algo diferente, sobre todo por la parte de la ceja. Si te fijas en el modelo original tuyo, que no sé cuál es lo que... O sea, qué, qué expresión quieres más eh, conseguir, ¿eh? Pero el modelo tuyo eh, original es como que está más triste. Eso, eso eh, pasa por, por las cejas, la posición de las cejas y la posición de, de, del, del párpado... No párpado, del... Bueno, de la ceja, pero de la carne, ¿vale? Fíjate que, que la carne está mucho más abajo que la ceja. Y en cambio, en la foto de arriba, como no se ve esta parte, ¿vale? De, de, de la carne... Se ve solo la ceja, la expresión es como que los ojos tienen mucho más abiertos y es como que están mucho más... Eh, um, mucho más viva, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces... Eh, mola, mola la verdad, eh, guay, es, está, está muy guay, está muy bien, ¿eh? Así que ánimo, tío. va! <laughs> Sweet Dog, muchas gracias por el follow. Pues muy bien, sigue así, de verdad que, que, que lo veo bastante guay, ¿eh? Lo veo bastante guay. Muy bien. Creo que te lo dijo por, eh, por Twitter, Sergio, pero si tienes mono de Tony Hawk, echale ojo al Skater XL o a la sesión... Es bastante baratillo. Vale, vale, le echaré, le echaré un ojo. La verdad que ahora no tengo mucho, mucho tiempo para, para jugar, pero, pero esto. O sea, le echaré un ojo. Igual si alguno de esos me, me atrae un poquito, para echarle unas orillas, tío, está, está guay. <laughs> Muchas gracias, tío. ¿A qué empezaste a esculpir? A los 24, me parece. Bastante tarde, ¿eh? O sea, yo. Eh, ahora vosotros conocéis la escultura porque ya es algo popular, por decirlo de alguna forma. Y, y por internet se ha extendido y ahora hay muchos directos, vídeos y todas esas cosas. Pero yo cuando empecé, realmente empecé en una carrera que, que no tenía nada que ver con la escultura. Eh, después descubrí el mundo. Bueno, descubrí. Supe que aquí en mi ciudad había una carrera relacionada con los videojuegos. Y después de entrar en la carrera de videojuegos, descubrí lo que es la escultura dentro de los videojuegos, o sea, bueno, dentro de los videojuegos, la escultura en general, ¿no? Entonces ahí descubrí, o sea, paso, pasaron muchos años, muchos años, hasta que que supe que existía siquiera esto, ¿no? Entonces muchos seguramente que estéis aquí tendréis 16 años, 15, 17, 14, 18, incluso 20 o así, entonces eh, sois jóvenes para empezar a aprender tranquilamente y, y eso. Eh, yo descubrí muy muy tarde lo que es la escultura. Vale, eh, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué, qué, ah, sí, la, las nubes, es verdad. Que se me ha ido la, la olla totalmente. Vamos a suavizar un poco toda, toda nube. Vale. Eh, ah, y Anto09 también. Eh, muchas gracias por el follow, eh, que no he visto antes el, el follow. A eh, ver, ¿qué tal va todo? Eh, bien, bien, la verdad que guay Aquí intentando Pues terminar algunos trabajillos, ¿no? Que tenemos por aquí Para empezar ya con, con los retos de la semana ¿eh? Y todas estas cositas que tengo muchas ganas ya de comenzar con todo eso eh, Muchas gracias, sí, la vi, eh... la verdad yo también la vi distinta. Sí, es, es por eso, eh, por lo de la ceja, eh, que en la, la primera imagen no se ve la, la parte de la carne de la ceja y la expresión es como mucho más alegre, ¿no? Me, me gusta bastante la expresión de la primera, ¿eh? La segunda no es que esté mal, simplemente es otra, una expresión distinta, es un poco como más triste, más decaída, un poco tal, pero, pero, pero muy guay, ¿eh? Muy guay, joder. Sí, señor. Vale, eh, eso, eh. primero el eh, ACP aquí en Argentina hay una inflación que, Ya Es ahora o nunca Sí, sí, hay, hay momentos que es mejor comprar y, y ya está, eh Que por cierto, me acabo de comprar antes de este directo Tres libros brutales Pero brutales de anatomía Increíbles Ya, ya traeré en, en un directo siguiente así si queréis Traigo aquí los libros porque eh, tenía yo. Eh, es, espera un momento, de. ¿Cómo se llama este tío? Que, que tenía. Hay un libro que tenía yo desde hace mucho. O sea, de hecho, antes de empezar, esculpí tenía. Porque, bueno, para, mus, para, para gimnasio y así, lo usaba yo para ejercicios de gimnasio. Es algo de, de la Bier, me parece. Eh, musculatura de la. De la Bier, o esa. Es alguna movida así. Es que tiene un, un nombre un poco raro. Aquí. Eh, el que tenía yo es este: de Movimientos de musculación de Frederick de la Bier. De la vie de la vie, de la vie, ¿vale? Y encontré que tenía un montón de, de libros más, ¿vale? Y, y me, me parecen súper interesantes. Por ejemplo, hay uno de artes marciales, ¿vale? Pero te marca todos los músculos y toda la movida, está súper bien. Hay otro de estiramientos musculares también, que eso también pa, pa, para esto, para... Para... pues eso, para el tema de musculatura. Y también aprovecho para <laughs> pa aprender a estirar bien, ¿sabes? Que ahora me viene genial... Eso también es un pack 2 x 1 y luego también hay pues eh, eso eh, anatomía femenina, bueno, musculación femenina, pues hay eh, hay muchísimos eh, esto, ¿eh? Hay muchos libros. Ey, muchas gracias, Rocket Lesta. <laughs> muchas gracias por el follow. Pues me he pillado tres de los libros eh, porque tiene un montón de libros, ¿eh? No, sab no sabía que tenía tantos libros hasta hasta nada, hasta ayer. Y ayer vi estos y dije, "Bueno, me los voy a pillar", pero pero vamos, o sea, como idiotas. <laughs> Eh, cambia bastante con SSS. Eh. Ah, vale, con. Eh, Sub-6 -sub Scattering. Vale, vale. Es que. <laughs> pensaba que estaban hablando del disco duro SSD o no sé. No, se me ha cruzado ahí los, las conversaciones. Eh, Actualmente vives del 3D, sí, por suerte sí. Eso es. Aunque. Eh, ya digo, a ver si. Eh, bueno, no, no quiero decir nada todavía. Quiero. Quiero mantener la sorpresa porque ya os, ya os diré una cosilla dentro de poco. Pero sí, 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 o sea, llevo llevo los años que llevo eh, con el 3D, llevo viviendo con el 3D del 3D. Así que por esa parte Está, está muy guay, está muy guay. Eh, son los dos muy rollo celeste Como, como entre 10 minutillos y conforme todos Ah, ¿en serio? Ah, qué bueno O sea, pero, pero, rollo, rollo celeste eh, Muchas gracias a Toby por, por esto, por el follow el, Pero rollo celeste, el, el, el juego de skate ¿Te refieres o, a, ver, a ver si yo estoy mezclando aquí cosas porque es que eh, ¿Cómo? Pero una historia celeste es el, el juego ese que, que escalas una montaña, ¿no? O sea, es que... Me estoy haciendo un lío aquí. Igual te refieres simplemente a que esto, ¿no? Que es como un rollo que echas una partidita rápida y ya está, ¿no? Supongo que te refieres a eso, ¿no? Eh, ¡Eh, hombre! Raúl, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Eh, yo estoy hoy en los 21 y yo estoy haciendo una carrera de desarrollo de videojuegos. Genial, o sea, todavía tienes... Vamos, tienes años por delante tranquilamente para, para estudiar, para trabajar y para todo, vamos. O sea... Está genial, está genial. Yo empecé un año antes eh, con toda esta de desarrollo de videojuegos y todas estas cosas con 23, pero... Pero la escultura como tal... Bueno, no. Miento, descubrí con 23. Pero eh, les veía a los de mi clase esculpiendo y así, y me... O sea, había gente como que eran los típicos artistas que dibujaban muy bien y tal, y yo era el, eh, un desastre, o sea, soy un desastre, ¿no? En, en tema artístico soy un desastre. Y, y me, me, me daba mucho respeto, de hecho, me, me dijeron varios de clase me dijeron, instálate, que te va a molar, que no sé qué, etc. Y no, no quise, de hecho, de hecho, fijaos hasta dónde fue mi obsesión que eh, el, el siguiente año... Teníamos que. Una asignatura de hacer personajes en 3D, ¿no? Entonces, podíamos modelar los personajes, esculpirlos, o lo que lo que fuera, lo que queríamos, ¿no? Y yo, del miedo que tenía a esculpir, ¿sabes? A las corta, cosas artísticas, eh, Cogí y me modelé un. Un, un R2 entero, un R2 de 2, pero modelar, no. no Nada de esculpir, nada. Porque no quería tocar la escultura. Pero más que nada por miedo, eh. O sea, por. Por, por ese respeto de. A lo artístico, ¿sabes? Y. Y luego me, me obligó, el profesor, ya a finales de curso, me obligó a, a, a coger la, la escultura. O sea, a esculpir. Y siempre lo he dicho, ¿eh? Fue, fue coger, empezar a esculpir. Y, y, y me enamoré. O sea, nada, o sea, fue. Eh, no sé. Amor al primer lápiz, tío. O sea, eso. <laughs> fue, fue increíble. Vale. Eh, hace poco me uní al grupo de ZetaBras y pregunté recomendaciones de canales para aprender ZetaBras y eres uno de los canales que más repiten los comentarios. Joder, muchas, muchas gracias, de verdad. La otra que <laughs> qué ilusión, de verdad. Se agradece muchísimo. A todos que comentáis eh, o recomendáis el canal y así se, se agradece muchísimo, de verdad. ¿eh? Joder. Muchas gracias. Joder, vaya, vaya nombre de usuario. K3N704D3V4. <laughs> Muchas gracias por el follow. <laughs> Ay, Dios. Eh, a ver, espera un momentito. Ostras, que se me ha saltado aquí. Eh. Sergio, ¿dirías que es bueno ir a la par con los libros de Brisman y Elliot sobre la anatomía? Lo quiero completar con anatomía sí o sea todos esos libros eh, sirven muchísimo de verdad o sea eh, no, es, no es ir a la par sino por ejemplo estudiarte un día o, o una orilla o dos pues eso anatomía pues del brazo del tal ver algunas imágenes eh, formas tal y luego esculpirte lo que quieras no un, un personaje que quieras y, y practicar un poco eso que has aprendido no o sea no es eh, hay gente que por ejemplo eh, empieza a leer un libro a estudiar un libro y se lo termina o sea igual pasa un mes terminando ese libro y luego se pone a la práctica y no, no creo que funcione así la el tema de la escultura ni el aprendizaje ¿eh? o sea es mejor pues eso te lees un ratillo pues anatomía de brazo pues repasas un poquito ves algunas imágenes referencias y luego te pones a esculpir y al día siguiente pues lo mismo te repasas un poquito un, un cachito del libro o, o algún libro o varios libros lo que sea y te pones a esculpir. Y así poco a poco vas viendo errores, vas viendo, corrigiendo eh, pues manías que tenemos nosotros que igual están mal, o lo que sea, y, y es eh, la forma, yo creo que óptima de. de aprender todo esto, ¿no? Creo yo, vamos, esto es mi opinión, eh. O sea, no. No es que sea la. <laughs> la santa Biblia ni, ni nada, pero es mi opinión de. lo que os recomiendo. Eso, ¿dónde? Es el, ¿En dónde el qué? Es que ahí me he perdido, no, no sé de qué estábamos hablando ahí. Eh, no sabía de tu canal de Twitch y me parece súper interesante estar atento a los directos. Me, me alegro muchísimo, de verdad. Espero que te mole, espero que os mole a todos, por supuesto. Ya sé que, evidentemente, este tipo de canales es más de trabajo, mientras hablamos, pero más de trabajo y tal, no atrae tanto como, pues, eh, pues yo qué sé. Jugar o, o hablar sobre cosas y tal, pero, pero, pero bueno, dentro de nuestro campo de, de curro, pues. Eh, espero que esté dentro. Pues que sea eh, entretenido, que no, es la palabra que está buscando, que sea entretenido y. que. que os mole. Muchas gracias, Jovenix, por el follow. <laughs> muchas, muchas gracias. A ti te han contratado en Prime One o X o alguna parte. te vas a ganar la vida. Eh, Marcado tú unas estatuas. Eh, que flipas y te mueves ¡Joder! <laughs> ojalá, ojalá me, me contacten. Ojalá. Sería, sería un sueño. O sea, trabajar con licencias de Marvel y, y DC y, y machacar, hacer una, un figurón de la leche. Me, buah, sería, sería un sueño. La verdad que. Sería como cumplir casi un sueño de, de pequeño, ¿sabes? Yo de pequeño eh, quería hacer eh, cómics. Pero bueno, luego dejé dejé muy pronto de dibujar. Antes dibujaba mucho desde pequeño, pero dejé de dibujar. Y, y siempre cuando leía cómics de, de Marvel, DC, lo que sea, eh, me hacía un montón de ilusión, ¿sabes? Buah. Siempre decía, joder, ojo. Eh, 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 era como ser un dios, ¿no? Ser el, el dibujante. Lo que pasa es que ahora, como está más abierto Internet y el mundo está más abierto, pues es más accesible o lo ves como más accesible, ¿no? Pero antes era, eras como. Eh, vamos, era, les tenías a los dibujantes como o yo, por lo menos. Como dioses, ¿no? Y poder trabajar en, en, con Marvel y DC, joder, es que, uff, sería... Que una cosa es hacer estatuas custom, ¿vale? Que puedes hacer una estatua custom guapa, ¿eh? Pero ya trabajar para Para, para Marvel y DC, tío, es... Uff, eso sería brutal, ¿sabes? Que igual puede salir la misma estatua en una custom que en, en eh, una con licencia, pero ya trabajar con ellos, tener su aprobación ya, es, es joder, eso es... Eso es brutal, ¿eh? Yo he hecho varias estatuas custom, pero no no tienes ese sentimiento, ese, esa cosa de que has trabajado con ellos. Igual has hecho a Spiderman o has hecho a no sé quién, pero, pero no, no, has, no estás trabajando con ellos, ¿sabes? no eh, A ver, un momentito. Eh, yo también tengo. Eso. Joder. Eh, uy, eh, cuántos comentarios. Eh, yo siempre te recomiendo con todos. Muchas gracias, Jugo, Jugo, de verdad. <laughs> muchas, muchas gracias por recomendar. Ah, vale. Rollo celeste es lo de echar 10 minutos y cerrar tal cual. Sí, eso es. Sí, eso es. Joder, eso está guay, ¿eh? Eso está guay, eh. Es que muchas veces ya cuando estás currando y así, te apetecen esos juegos más rápidos, ¿sabes? No, no tan juego de meter 50.000 horas, ¿sabes? Vale. Eh, yo también tengo 21 años, encontré Tabros en eh, en, joder, a los 16 no entendí nada y lo borré. Después me enteré que era para hacer esto y empecé, todo. joder. Joder, qué pasada. Pues pues ya ves. Es joven toda, o sea, todavía tienes años por delante, vamos, o sea, y lo bueno de esto es que no es como los futbolistas o lo que sea, ¿no? Que esto eh, po podemos a los 60, 70, 80 todavía seguir con esto, ¿sabes? Y eso es eso es brutal. Otra cosa es que no sé si a esa edad tenemos ganas ni, ni capacidad, pero, pero eso ya es. Veremos en el futuro a ver qué nos depara el futuro. Eh, se me ha olvidado que tengo una cuenta segunda vez para suscribirme. Dame 5 minutos. ¡Joder! Muchas gracias, Jesús. Madre mía. Muchísimas gracias, tío. ¡Joder! ¡Joder! Me he suscrito con la secundaria, pero creo que no ha saltado la alerta. es...! No sé. Abre, un momento, un momento. Es que esto, esto es algo que me importa mucho. A ver, a ver. Eh... Subs. Eh... No ha saltado. No ha pillado, ¿no? No ha pillado el, el. Pero aquí pone resubs. 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 Por ejemplo, está el tuyo de ayer, aquí. Pero hay veces que no pilla y hay veces que sí. Qué raro, tío. Qué raro. Tengo que investigar esto, ¿eh? Ya me dijeron esto. Me dijeron esto. Y, y me jode bastante, ¿eh? No me gusta. Joder, ya sabéis, con lo que agradezco muchísimo esto, tío. Joder, me jode muchísimo. Mmm. Ya, ya sé, Raúl. Lo dije, o sea, lo he hecho por ti, porque me dijiste el otro día. Y. Bueno, el otro día, la última vez. Eh. Pero ya, ya lo voy a mirar, ¿eh? ¡Hueva! Muchas gracias, el chulo, por, por el follow. <laughs> Muchas gracias. Pues eso, lo miraré, ¿eh? ¿eh? Ya lo siento, Jesús, pero ya, o sea, te agradezco mil, o sea, porque la suscripción está hecha, así que te agradezco mil el, eh, el apoyo, tío. O sea, se agradece muchísimo, de verdad. Es mejor hacer largos proyectos para aprender o ir haciendo pequeños proyectos eh, cortos en el tiempo. Pues, eh... yo siempre soy de combinar. Por eso, en Twitch, que era mi intención... Y espero que sea mi intención. Son proyectos más cortos. Y luego yo por detrás. Eh, mis proyectos. Son más largos. Y determinar un poco mejor. Es un poco la, la idea que tengo. Pero es que no soy capaz. Eh, de ponerme con proyectos cortos. O sea. Porque siempre me flipo. Me vengo arriba. Y, y adiós. La hemos cagado. Pero es. Eh, está genial el mezclar. ¿eh? Porque hay gente que o hace todo proyectos cortos. O todo proyectos largos. Bueno. A ver. Cuando digo gente. Me, me refiero a gente normal. No. Ya sé que Grassetti hace como speed sculps. Y todas esas cosas. Pero Grassetti. Grasetti ya está en el Olimpo de los dioses, ¿sabes? Es como si un dios, no sé, eh, como si te dicen a ti: No cenes eh, hidratos porque engordas. Pues no le das así a Zeus que, que, que no, no cene hidratos porque Zeus está mamadísimo, ¿sabes? <laughs> Vaya tontería de comparación. Nada, que ya me entendéis, que eh, comp eh, <laughs> compaginéis ambos, ¿vale? Porque se aprende de, de, de los dos bastante. En el, en el rápido aprendes, pues eso, sobre todo a crear formas básicas rápidamente. Y en el eh, que trabajas más, eh, ya pues más la musculatura, formas secundarias, eh, expresiones y todas esas cosas, ¿no? Entonces eh, yo creo que combinar ambos es lo, es lo mejor y lo más óptimo, ¿no? Creo yo, vamos. Eh, estoy haciendo un Juggernaut con mouse. Mándame éxitos porque me suicido. <laughs> Muchos éxitos y mucha suerte porque, ostras, hacer un Juggernaut con, con esto, con, con ratón, madre mía. Eh, hola chicos, eh, una duda, tengo un Dark Maul y me gustaría sacarle un pequeño relieve en la parte negra de la pintura de la cara. ¿Cómo podría hacerlo? Con máscaras. Eh, haces una máscara en la parte negra así. Haces una máscara donde está la parte negra. Inviertes. Y pues, por ejemplo, desde de formación. Eh, por ejemplo, un inflat. Puedes hacerle. Y así le sacas. Hombre, saldría un poco mejor porque aquí tengo muchos, muy pocos polígonos, pero ya me entiendes un poco el ejemplo, ¿no? Le sacas ahí un poco de inflat. Y. Y sale perfecto ahí. ¿Has pensado agregar emotes y demás al canal? Sí, 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 sí. En cuanto tenga un poquito de tiempo, en cuanto entremos en verano y empiece con los retos de la semana y todas estas cositas, me gustaría agregar algunos emoticonos y, y todas estas cosillas, sí, sí. Me gustaría que, que eso, que tuvieseis cada uno... Eh, vuestros emoticonos y... Bueno, tampoco sé cómo van mucho la movida, ¿eh? pero ya sé que los emoticonos Y luego también hay por suscripción y luego hay eh, por, eh, por antigüedad, me parece O por la gente que... los minutos que ves los streamings o... No sé, hay un montón de, de temas de esos que, que bueno, tengo que, tengo que mirar Pero sí, esta, estaría guay, estaría guay También tengo muchas ganas de hacer a Hércules, tío me vi el otro día la película de Hércules, tío. Qué pasada, o sea, qué peliculón. Es que de pequeño me molaba. O sea, es que me gustan casi todos los diseños, tío. Meg, me gusta Hércules. Hades es la leche, Hades es brutal. Bueno, luego los dos acompañantes de Hades. Zeus también ahí, todo portentoso. Hércules de pequeño, es súper mono Hércules de pequeño, tío No me podéis decir que no, tío Es súper mono Y también me vi el Emperador y sus locuras, tío Qué peliculón, joder, es que de pequeño Las veía, de hecho aquí en directo En cuanto ya tenga un poco más de tiempo Nos vamos a pasar aquí en directo El Emperador y sus locuras, el juego de Play 1, me cago en la leche Que quiero volver a jugar a ese juego Cago en la leche Twitch va a ser casi eh, Esculpido más nostalgia, tío De aquí adelante Ay dios, Bueno, muchos de vosotros ni sabréis qué, qué juego es o igual la película la conocéis pero va bueno, el juego para ratos esos los, los viejos pam 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 hace unos meses nos pasamos el juego de Hércules tío en el canal si recordáis no sé si estuvo alguno de vosotros ahí qué recuerdos tío qué, qué juegazo es que todavía es bueno a día de hoy, ¿eh? O sea, se, se siente... A ver, se siente un poco torpe, pero... Pero no ha envejecido del todo mal, ¿eh? Es que hay otros, por ejemplo, que jugué al Star Wars, la amenaza fantasma. Madre mía, ese juego ha envejecido fatal. Pero fatal. Y mira que tenía un recuerdo de él súper bueno, porque claro, antes... Eh, imagínate tú eh, ser un Jedi en la Play 1 y, y controlar a Obi-Wan Kenobi, hijo de... Era la leche, ¿sabes? Pero... Eh, más caro, más inflate. Eh, eso es. Eso es. También con, con extracción. también Eso es. Hablando de licencias, es legal esculpir modelos de personajes y venderlos. Eh, me parece que hay un vacío legal. Eh, que es, me parece, hasta unas pocas copias que puedes hacer. Porque no ganas mucho dinero. Pero es ilegal. Realmente es ilegal. Entonces. Eh, pues eso. Hay que tener mucho cuidado con el tema de, de esculpir. Y... Hombre, esculpir no pasa nada. Pero luego si lo vendes... Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Muchas gracias. A ver, ¿quién ha sido? Eh, Jesús Rasco, por el following. <laughs> A ver, un momentito. Eh, gracias. Eh, ¿Pero cómo he mascarado la parte negra? Ah, eh, hay... Un, mira, hay una eh, masking aquí. Eh, me parece que hay por... Eh, by color, aquí. Y puedes hacer mask by polypaint. No sé si esto es nuevo de la última versión o, o no, pero bueno, aquí hay, hay Polypaint eh, Control más el clic para dibujarla. Ah, sí, para dibujar, sí, pero para seleccionar rápidamente puedes hacerlo con, desde ahí. Eh, ¿Me has suscrito? Ah, sí, ya he leído. Muchas gracias, tío, de nuevo. <laughs> Muchas gracias, eh. Ah, Joka you Prime ha sido. Vale, 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 pues lo tengo en cuenta, ¿eh? Pero eso lo voy a arreglar, ¿eh? Yo creo que es del, del, del programa, ¿eh? Simplemente que no me... Eh, ah, claro, pero sí. A ver, un momento, un momento. Claro, estoy viendo en el programa externo. Pero si lo veo desde, desde Twitch. En Twitch me aparecerá la gente que está suscrito. Espera, un momento, espera. Eh... Tiene que aparecer. A ver. Es que nunca estoy aquí en el panel de directos. Vale, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. Te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. Joder, pues no me aparece aquí. Tampoco me aparece el sub aquí. El último sub fue fue ayer. Me parece como ayer. Qué raro, o sea, me aparecen los mismos subs que en la esto. Ya lo voy, a, lo voy a mirar esto, eh, porque. Joder. Ya me jode esto, no quiero que. Pues no, es que me jode. Me jode, me jode. Que por cierto, que tengo ahí puesto my, my works ahí arriba. Es <laughs> fuera. <risa> que lo tengo ahí. Vale, pero lo miraré, eh. Me, me apunto tú esto, me apunto tú... Tu nick, y lo miramos, joder. Es que no... no quiero que. No quiero que pasen cosas así. Es que aquí está, suscriptores, eh, tengo suscripciones regaladas, seguidores, raids, alojamientos, todo. Tengo aquí. Reproduce un anuncio durante 60 segundos. Ahí va. Es que no estoy, estoy mirando aquí cosas que yo no, no, sé, no sabía ni que había, eh. ¡Ah, sí! Tengo el chat aquí también. ¡Ah, pero tengo el chat aquí! ¡Qué bueno! O sea, que no tengo que andar con el programa como estoy... A, ¡Joder! Claro... ¡Jo! Oh, genial, pero esto está genial. Es que yo ya os digo, yo estoy más pedio en Twitch, claro, no tengo muchas horas para investigar y, y joder. Vale, espera, voy a responderos algunas preguntitas aquí o comentarios para, para ir un poco agilizando porque es que se, se me están acumulando aquí, si no se me va. Eh, a mí tampoco me saltó la letra de sub. pero joder, pues qué raro, ¿eh? es que qué raro, me, me, me jode mucho, ¿eh? Echar un ojo, pero vamos, que me sale como suscrito. Vale, ¿te sale como suscrito? Vale, vale. Vale, vale. O sea, ya miraré, eh, ya miraré. Que igual este panel está ligado con. con. con esto. Está ligado con el programa y al no salir en el programa, pues no sale en este panel o, o alguna movida así, eh. Eh. Buenas, si no vi. si no vi Jap. <laughs> bueno, Jap, de Japón, ¿no? Supongo. <laughs> Hola, Sergio, ya te has recuperado de tus tendones. Eh, bueno, del programa que tenías. Sí, eh, bueno, la espalda aún tengo un poquito, pero estoy mucho mejor. Y el dedo, eh, por ahora, va, va bien. Ayer se me resintió al final un poquito, un pelín, eh, no mucho, eh, pero, pero bien, bien. Así que contento. Gracias, es Dios. <laughs> Eso es. <laughs> Hombre, Samu, ¿qué tal estás? Buenas, Sergio. <laughs> ¿Qué tal estás? José Ignacio también. Un saludito. Solo escupe lo que... Que va a hacer render todo demás. Deja sin acabar. Porque eso es. Eso es. Pero es que Grassetti juega en otra liga. O sea, me refiero que... Él tiene toda clase de, de personajes hechos. Eh, ha trabajado en mil proyectos. Él, él ahora mismo como si se dedica a hacer perros con ojos saltones. O sea, es que... Da igual. O sea, él, él está en, en otra liga. O sea, es... No me avisa nunca. Hombre, ¿qué tal estás, Dani, tío? <laughs> ¿Qué tal estás, tío? Justo ahora andaba con tu curso y me tomé un descanso y encuentro... Joder, pues mira. Aquí andamos. Tienes dos Sergios para, para ver. Nada, hombre, José Ignacio. Eh, espera, Sergio Tasio no deja escribir. ¿Por qué? No, no sé. ¿No deja escribir aquí? Sí, está ahí abajo, mía. Ahí está. Sí, sí, Tasio está por ahí abajo, lo he visto. Ahora, ahora llego al comentario de Tasio. Esto es una manera, gente, de poder preguntar todas las dudas. Sí, sí, cualquier cosa aquí tranquilamente, vamos. Ya sabéis que estoy aquí para resolveros cualquier cosilla. Fue bastante sacada por parte de Disney que adaptaran los dibujos de Samica a animación. Sí, joder, es que es que fue fue increíble, tío. Sí, sí, ya, lo de Hércules, sí, sí, es que es que increíble. Eh, te juro, eh, me un día se me va a cruzar el cable y me voy a hacer todos los personajes de Hércules. Y, y Dragon Ball, tío. También, y Pokémon. Y Digimon también. Qué coño. <laughs> es que me apetece hacer muchos personajes, tío. Me apetece hacer muchos personajes. Eh, el dorado es. Oh, el dorado, sí, sí. Y hay otra que es. Que me gusta muchísimo. Eh, Atlantis, me parece que era. O no, o era el dorado también. Es que, espera, hay un par de películas ahí. Eh, joder, es que hay un par de películas que son parecidas, así como aventuras. No sé si una era el dorado y otra Atlantis. O, o, o. Joder, es que no me acuerdo. Había uno con un globo también. Ibas con un globo. Joder, es que no me acuerdo cómo era. Tenía un videojuego. Tenía la demo de ese videojuego y me, la, me jugué esa demo un montón de veces. Yo de crío, no, no recuerdo cuál es exactamente. Vale, eh... tu, 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 tu. Vaya pasada, <laughs> muchas gracias. <laughs> Tasio, eh, ¿cuándo revisión de portfolios? Sí, tengo que hacer, tengo que hacer. Algún día, mira, cuando terminemos este bug, nos podemos hacer un directo de revisión porfolios, portfolios, eh. Avisaré para que la gente esté, ¿vale? Y y hacemos una revisión de portfolios, vale quiero terminar este bu para para mente nueva en otros proyectos aquí en, en Twitch y y eso eh, gracias Sergio nada hombre <laughs> nada Josinacio. José eh, cómo hago las arrugas de la ropa por ejemplo eh, alguien musculoso cuando está tirado de la ropa cuando está tirando la... esas arrugas son las las más fáciles porque realmente la ropa normalmente está muy prieta y la forma de la ropa es la misma que la musculatura pero bueno, depende del tejido y todo, ¿eh? Depende mucho de, de que tengas. No es lo mismo ponerte cuero que ponerte licra, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Pero eh, me refiero a que esas arrugas son muy superficiales. Eh, simplemente hay que saber un poco la, eh, cómo se comprime la arruga. O sea, las arrugas se comprimen de esta manera, o sea, eh, al, eh, al lado del movimiento, ¿vale? Si el brazo hace este movimiento, se comprimen por el sobaco, ¿vale? Y las arrugas son como hacia este lado, así, ¿vale? Entonces tener eh, un superhéroe que tiene aquí toda musculatura y hacer arrugas al lado contrario hacia el lado contrario no tiene sentido por el movimiento vale entonces eh, lo que simplemente lo que hay que hacer en esas arrugas es eso eh, mirar un poco dónde eh, hacia dónde se mueve el cuerpo y hacia dónde se crearía la arruga para no hacer al lado contrario la arruga vale porque quedaría muy 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 extraño vale hombre puede haber alguna arruga que esté al lado contrario por una situación que puede haber pero normalmente se dobla todo al, hacia el lado de que el cuerpo se, se, se dobla o que gira, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta mu mucho eso. Eh, ah, y Mary Newmaker. Muchas gracias por el follow, que no, no me ha saltado. No, sé, no, no lo he oído. No, no sé no sé qué ha pasado. Eh, está descubriendo un multiverso de Twitch. Ya te digo. Ya te digo. <laughs> Hasta antes me Imperio Perdido que estaba sumergida. Sí, sí, que llegaban en un barco, ¿no? Me parece así como... Y que había como un... El imperio así de oro y, y llegaban en un barco, ¿no? O algo así me acuerdo. Joder, es que hay, hay tantas películas, tío. O sea, es... La mejor eh, animación 2D que he visto jamás, el príncipe de Egipto. Me suena esa película también. Es verdad. El tema de Egipto no es mi favorita, pero la calidad de la animación es brut, brutísima. Joder, a mí es que... Yo he tenido otras películas... O sea, he visto esas películas, pero he tenido otras como... Eh, otras mucho más míticas en mi, en, mi, en mi vida, ¿no? O sea, míticas en el sentido que me gustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, pues pues eso, eh, la de Hércules o las películas de animación de Pokémon. O sea, esas mismas, la de la 1 y la 2, que me parece que han hecho el remake ahora. Eh, la de Mewtwo, la de Lugia, la de Jojo, la de... Eh, bueno, hay, hay unas cuantas, hay míticas de, de, de Pokémon que a nosotros, los de aquella época... Eh... Uy, va, ostras. La ostras, qué susto me he pegado! Eh, que vale 94, muchas gracias por el follow eh, Pues esas películas sean míticas para nosotros, ¿no? Eh, claro, ahora Lo malo ahora yo creo que, que es que hay tanta información, tantas películas, tantas series, tantas cosas Que hoy en día es imposible que un niño eh, Tenga... Muchas gracias eh, Sepcas Sefka, 74 por el follow eh, Yo creo que hoy en día es muy difícil que un niño eh, Y hablo de niño eh, Porque a mí también me pasa, eh, Como persona mayor, ¿eh? Eh, joder, como persona mayor, parece que tengo 78 años, como 5. Eh, pero me, me pasa que cuanto más, más información hay, cuanto más películas, más series, más juegos mismo, eh, no os pasa que no le cogéis tanto cariño a, a cada una de ellas. Porque yo antes, por ejemplo, cuando tenía un juego, lo, o sea, como no teníamos más juegos para jugar, o no, o no teníamos dinero para comprar, o lo que sea, eh, lo quemábamos tanto ese juego que era como parte de tu vida ese juego, ¿sabes? Hoy en día. Terminas un juego de 8 horas y bah, pasas al siguiente y luego pasas al siguiente y, y así, ¿no? Eh, en un largo etcétera, ¿no? Entonces, da un poco de lástima eso que hoy en día. Eh, antes, cuando. Es que muchos de aquí no lo creeréis, pero es que antes, cuando tú estabas viendo una serie de Spider-Man, por ejemplo, la serie animada que seguía, eh, todas las mañanas te tenías que despertar, yo que sé, a las 7 de la mañana o lo que sea, o a seis 6. Muchas veces a las 6 de la mañana, porque había un capítulo que si te saltabas, la has caído. ¿No, no has visto el capítulo. Y la has cagado porque no puedes seguir la serie. Hoy en día, eh, entras en Disney, por ejemplo, Plus, y cualquier niño puede ver el capítulo que quiera, en el momento que quiera, eh, a tal. Entonces, eh, antes ver un capítulo o ver un. Mira, fijaros, es que os voy a contar una anécdota que es bu buenísima, ¿no? Eh, yo tenía. Bueno, antes había. Los VHS eran como unos, unas cintas, como unos DVDs, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, que donde podías grabar eh, cosas y tal, ¿no? Entonces yo grababa mis series ahí en VHS para poder verlas después, ¿no? Desde la televisión. Y... Y tenía... Tenía un capítulo de Dragon Ball, que todavía es que me acuerdo cuál era. Eh, yo Dragon Ball... Eh, siempre repetían los mismos capítulos en la televisión, ¿no? Eran eh, la, el, el Dragon Ball Z, pero sobre todo la, la saga de Freezer, la de célula, ¿vale? Es, esas dos sagas eran las que más repetían en la televisión. Entonces había. Había muchas veces. Eh, partes, por ejemplo, la saga de Boo. Que apenas veía o, o que nunca había visto. O que. Porque no, no, no repetían, ¿no? Entonces. Eh, había un, una vez que vi en la saga de Boo un capítulo. En el que Vegeta y Goku, como sabréis, se fusionan. No, no se fusionan, sino que hacen con las Potara, ¿vale? Eh, se fusionan con los pendientes Potara. Y se convierte de Vegeta. Y esa escena de, de Vegeta así, como... Eh, con, con la mano así... Me parece que era con la mano así. Como agarrándose la mano así. Como... Eh, estoy listo para luchar, no sé qué. Y se termina ahí el capítulo, ¿no? De Dragon Ball. Pues había un VHS que yo tenía grabado los fruitis. Que muchos de aquí diréis, ¿qué cojones son los fruitis? ¿Sabes? Eh, pues tenía grabado los fruitis. Y regrabé encima de los fruities el trocito final donde eh, justo Goku y Vegeta se fusionaban. Y fijaos cómo era tal mi emoción, ¿sabes? Por ver a, a Vegeto, ¿sabes? Que ya no, no veía capítulos de Dragon Ball con Vegeto, no. Ve veía una y otra vez esos 20 segundos, esos 20 segundos que aparecía Vegeto, una y otra vez, porque no tenía otra forma de verlo, ¿no? Y yo, cada vez que veía Vegeto era como, ¡guau, chaval! ¡Vegeto, Vegeto! Era, era, era una ilusión. O sea, que, que flipáis, ¿no? Hoy en día pones Vegeto en YouTube y pues tienes ahí todos vídeos de, de Vegeto, ¿no? Pero joder, es que, es que era, era, era brutal. O sea, era, era bestial. Madre mía, los VHS, ja <laughs> Hay una ansiedad de jugar a todo y no se... Exprime. Sí, totalmente cierto. O sea, es que es... Eh, y me pasa a mí también, ¿eh? Que no, no, no culpo a los niños de hoy en día ni cosas de esas, ¿eh? Me pasa a mí también que al tener más juegos, más tal, al final es como sobreinformación información y, y no disfrutas al final la, eh, lo que estás haciendo. Eso me pasa también muchas veces con las películas. O que me pongo igual una lista de películas para ver y, y empiezo a verla, a, a tragarlas, ¿sabes? O sea, a tragarlas y no disfruto de, de ellas, ¿no? Entonces... Eh, es mejor coger una cosa y disfrutarla bien. Eh, y que te quede bien en el recuerdo y que, te, que, que, que tragártela, ¿no? Es, es un poco... Eh, me refería a los pinceles para... ¡Ah! Para los pinceles Nada, el estándar El estándar normal y corriente, el, eh, este de aquí O sea, este de aquí El estándar que todos conocemos de ZBrush Luego hay pinceles de pliegues, ¿eh? Yo, pero yo todo hago con el estándar, ¿eh? De hecho, puedes ver eh, los arrugas de este pantalón Y así que los he hecho con estándar, con ¿eh? Con estándar y clay y un poquito ahí, mezclando un poquito Pero vamos eh, yo creo que es porque nos acostumbramos a jugar Ver series, etcétera Y yo he empezado a leer y la primera novela que he leído Después de... Dios sabe cuándo me llegó tanto... Sí, juegos que considero tan especiales para mí Sí, 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 o sea... A mí, mira, me pasó con... con cuando volví a empezar a leer, a leer cómics eh, Porque hubo una época por trabajo Porque es que metía muchas horas a la escultura Y todas esas cosas eh, Que no... Ya ni... Apenas ni jugaba Ni, ni leía cómics, ni, ni hacía nada, ¿no? Y me compré... Me compré el... El cómic de... El, el Regreso del Caballero Oscuro, de Batman. Es así un tochaco, eh, no sé cuántas páginas tiene, pero es un pedazo cómic. De hecho, de los mejores cómics que he leído. Eh, yo, mira, es que, por ejemplo, eso, eso, es otro ejemplo, ¿no? Yo ese, el Regreso del Caballero Oscuro, me acuerdo que yo de crío, pero, pero hace muchos años ya, tenía los tomos, pero salteados. O sea... No, no me acuerdo cómo era, pero tenía como el tomo 1, 3, igual, el 5, el 6, no, no me acuerdo. Y ahora soy capaz de ir a Amazon y decir: Dame el tomo completo, la recopilación de todos los tomos del Regreso del Caballero Oscuro. Y pa, te llega a casa y tienes toda la colección seguida sin preocuparte de que eh, te llega uno y otro no y tal. Entonces es, es brutal. Es que es, es incre... Hay cosas buenas, ¿vale? Pero otras cosas que igual no disfrutas. Mira, hablando de... <laughs> Hablando de Batman. <laughs> Ay, Dios. Eh, aparte con los gameplays se pierde ya el misterio. Sí, totalmente, totalmente. Yo llegué a estar, que esto tengo que contarlo, llegué a estar en Zelda Ocarina of Time tres años atascado en un sitio. Y os juro por mi vida que cuando conseguí pasarme ese sitio, lloré. Para mí, a partir de ese, de ese sitio, para mí era un juego nuevo. De hecho, os, os lo juro, ¿eh? Nunca había pasado. Hasta ese, hasta, ese, hasta ese punto había pasado muchas veces el juego, pero muchísimas veces. Pero de ese punto en adelante no, no conseguía pasarlo. Y claro, el juego. Mi juego estaba en francés. Imagínate. Eh, si el inglés entendía poco, imagínate en francés. Eh, estaba en francés. No sabía lo que había que hacer. No tenía guías, no tenía nada. Eh, y a los tres años se me ocurrió tocar la maldita canción de la lluvia. en el Viaje cacarico. Para que se llene de agua. El maldito... Eh, el maldito esto. El, el estanque. El, el, el... No el estanque, el... el joder, el, el hoyo ese donde se mete el agua... Joder, no, no me sale la palabra. Eh... ¿No me, no me sale? Bueno, es donde hay agua. Donde coges agua con un cubo y tal... Eh, es que no, 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 no me acuerdo la palabra. No, no me sale. Ya, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues eso. Cuando se llenó... Y... Luego, cuando me dice crío, me parece que era. Cuando se hacía crío, se vaciaba, que era justamente lo contrario de lo que se hacía normalmente. Y entonces tú podías entrar ahí dentro, que ahí desbloqueabas una cosa que te dejaba. te permitía seguir con la historia. Pues aquel día, después de tres años, jamás se me olvidará. Porque hoy en día tú te atascas en un sitio de esos y pones en internet. guía de cómo pasar no sé qué. Y te dice, no, es que tienes que tocar esta canción. Y ya está. Pero ese momento. Es, es, eso no me lo quita ni Dios. O sea, porque ese momento. Fui feliz, no. O sea, estaba jugando. Para mí era un segundo Zelda después de eso. Era un segundo Zelda, era brutal. Había que levantarse temprano eh, para ver Dragon Ball. Sí, sí, totalmente. Totalmente, o sea, y Spider-Man y algunas. Eh, Buah, bueno, también los Action Man, también los, los veía. y pues, es La leche, la leche. Tú fíjate que, que, que Dragon Ball antes poste en una revista de oro. Yo cromos a cromos. Sí, 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 sí. Yo los, los cromos de Dragon Ball, los los eh, los tazos, tío, esos de... Joder, tenía a, a Goku Super Saiyan 4, un tazo rojo, me parece, transparente, así con brillantines. Buah, era, era un dios. Yo, eh, yo iba, salía a la calle con eso, ¿sabes? Me voy al barrio de Bronx y yo estaba protegido con, con Goku, o sea, yo me sentía dios con ese tazo, ¿sabes? Era, era brutal, era, era increíble. Y, y me da lástima, eh, a, a, a haber pasado eso, pero por lo menos tengo esos recuerdos, ¿no? A mí lo que me da lástima es que igual, hoy en día, yo creo que los niños... Eh, están inmunizados de eso. No creo, que, no creo que les vaya a pasar cosas de esas, ¿no? Entonces, en muchos sentidos está muy guay, ¿sabes? El, por ejemplo, joder, pues ojalá yo de antes, antes tuviese eso de Disney Plus para ver cualquier serie, ¿no? Pero también el no poder verlo y el tener que eh, grabarlos, el tener que. tenía su, su cosa porque lo esperabas tanto. Lo esperabas, o sea, era como tu momento que, que, que era muy ilusionante. Era muy ilusionante. Los Fruit las arrugas puedes usar. Eso es el pincel estándar. Los fruitis, sí. Gazpacho y mo mochilo, sí. Joder, mochilo era el plátano, ¿no? Eh, era, era. Eh, no, pincho, pincho. Sí, sí, pincho era el, el, el. No, pincho era el verde. El cactus, sí. Mochilo era el, el plátano. Ese era el puto amo. Además, el capítulo que, que yo hablo de los fruitis. Eh, era. Era esto. Eh, justo el de Vegeto que estaba comentando. <laughs> era en el que eh, este mochilo sacaba un, un, un arpón clavaba en un árbol a, al otro lado del como del de un cañón y pasaban por ahí y venía el malo el cabrón sabes y cortaba la cuerda y buah, era, era brutal era era increíble y ahí justo el vh se hacía pa, 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 y salía vegeto o sea se cortaba y salía vegeto y era brutal o sea ese capítulo de, de los fruitis y ese momento de dragon ball jamás se, me, se van a olvidar o sea es que es increíble yo recuerdo que eh, la primera vez que me pasé el Yasuo Force 2 con 10 años o así, me echaba yo no cuando... Joder, es que... Es que ese momento... ¡Uf! Uh, ese, ese momento es... Es durillo, ¿eh? Hostia, el pozo de cacarico Sí, sí, ahí me que también. Joder, es que el pozo de El pozo, coño. Eso, el pozo de cacarico de Es que... Pero tú sabes... Tres años enteros. Pero... ¿Sabéis la de horas que metí dando vueltas por el mapa? A ver qué podía ser. O sea, era... Locura, o sea, una locura, de verdad, ¿eh? O sea, una locura. Llegué al punto de, de casi ser un, un, una enfermedad, ¿eh? O sea, eh, es, fue una locura. Es que además no, no, no sabías dónde buscar, no sabías... Es que, joder... Pero, pero tenía su encanto, ¿eh? Tenía su encanto. Ah, por supuesto, todo es mucho más cómodo, pero me pregunto una cosa, ¿no? ¿Y, y, y es que lo cómodo siempre es lo mejor, o... Porque ahora tú dices, joder, compáralo antes con lo de ahora, y evidentemente te quedas con lo de ahora, porque joder, es que la, la comodidad que tienes ahora es que no la tenías antes ni, ni por el forro. Pero es que antes, igual eso, la, las limitaciones, es lo que luego de verdad te hacían feliz, ¿no? O sea, lo que hacía que recordases eh, esas cosas, ¿no? Puede ser. Porque es que yo muchas veces ahora me doy cuenta que. Eh, pues eso, que, que veo cosas, pero. Mm, sí, la he visto y, y ya está, ¿no? Incluso son cosas muy buenas, ¿eh? Pero. pero no, no se quedan ahí guardadas en tu mente, ¿no? Es, es un poco la, la lástima, ¿no? Bueno, hablo de la mía, claro. <laughs> Igual aquí hay gente que, que, que no tiene la misma experiencia, por supuesto. Eh, yo lo flipé con Metal Gear Joder, Metal Gear Madre mía, Metal Gear, chaval Eso era una adelantaba a su tiempo O sea, me acuerdo, me acuerdo O sea, también la locura que fue El maldito código eh, De detrás de esto Detrás de la caja de, de Metal Gear Me caú en la leche Pero tú sabes qué locura Bueno, y no te digo nada eh, La lucha con Psychomantis Madre mía, la lucha con Psychomantis O sea Madre, madre o sea, es, es, es increíble, o sea, increíble, de verdad, es que ya, ya os digo, eh Es que es que son cosas que, 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 que Claro, es que además al no poder Al no poder esto, al no poder ver guías, es que te volvías loco, literalmente te volvías loco, era, era increíble eh... No te dejamos trabajar <laughs> Nada no pasa nada, hombre La cosa es pasar un, un buen. Un buen rato aquí, hombre. Está, está guay, está guay. Yo creo que si sí, van a experimentar con sentimientos o que formas distintas y con esto, que para algo son... Pero siguen sí, siendo personas que... Tengo. Sí, 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 hombre. Sí, sí, no, no me refiero a eso, ¿eh? O sea, me refiero que... Eh, seguramente... Mira. Esto, por poneros un ejemplo no muchas veces eh, yo he hablado con gente que está en, en ciudades muy pobres no eh, por ejemplo eh, por desgracia muchos en Latinoamérica están eh, están pues en, en situaciones muy 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 precarias no y, y muy jodidas y, pero mucha gente de ahí eh, me habla con la ilusión por ejemplo de, de eso de, de que sus padres o, o, o que ellos se han comprado un balón y que pueden salir a, a jugar a, a tal pero, pero con una ilusión como si a nosotros nos, nos regalasen todo, ¿sabes? Y realmente nosotros igual nos compramos 50.000 películas, juegos, no sé qué. Y no somos tan felices como con, ellos con el balón, ¿no? Y yo creo que eh, eh, la... A ver, que cuidado, no me confundáis, ¿eh? O sea, no, no, no os confundáis con mi opinión, ¿eh? Que no soy ni anticapitalista ni cosas estas. Pero yo creo que el, 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 el tener que comprar, el, el, el tener que necesitar cosas eh, constantemente, hace, yo creo que... Eh, que no seamos. no nos conformemos con nada, ¿no? Y esto hablo por mí, eh. Igual muchos de vosotros disfrutéis todo lo que compráis y tal, eh. Pero. Yo por mí, por lo menos. Eh, antes cuando tenía menos y conseguía algo o lo que sea. Eh, bueno, sin ir más lejos. Las, las notas de la escuela. <laughs> la gente que sacaba 10 de la escuela. Eh, sacaba un 10 y, y estaba tan normal. Yo sacaba un 5 y era, era bestial, ¿no? Era. Era, vamos, el mejor día de, de mi vida, ¿sabes? O sea, entonces. Creo que, que, que se puede aplicar a todos los ámbitos, ¿no? Y... <laughs> yo en la escuela era un desastre, o sea, era un desastre. Um... Acabo de entrar y este hombre está muy modo imperativo. No, hombre, no. Yo, yo hablo así. <laughs> no estoy loco ni nada, ¿eh? No estoy... Por si alguien es nuevo o lo que sea, no... Hablo muy efusivamente. Algún día tienes que hacer eh, crash del juego de pesos cuando no cortes. Joder. Pues, pues es que tengo muchas ganas de hacer esos personajes. ¿Le parece que no? Porque siempre tiendo un poco a lo mismo. O sea, a, a los personajes así más anatómicos y tal. Pero es que tengo muchas ganas de hacer esos personajes. ¿eh? Lo que pasa es que lo otro me, me gusta mucho. Pero... Pero... Lo vamos a hacer, ¿eh? Ya os prometo yo aquí que en el reto de la semana vamos a hacer todo tipo de personajes. ¿eh? No... No nos vamos a quedar ahí con, con un tipo. Y me da igual que se me dé bien, mal, lo que sea. O sea... Eh, me voy a esforzar al máximo para sacar los mejores resultados posibles en, en esos personajes. En el CD. <laughs> sí, eso es. Estaba, estaba en la caja, ¿no? En la parte de atrás de la caja, si no me equivoco, ¿no? El, el código de la radio. ¿Cómo era Sí, era el código de la radio, ¿no? Es que, joder, ya, es que hay muchas cosas que mi memoria ya no me da, pero creo que fue la, el código de la radio, sí. Que tenías que llamar a. a, a, a espera, era. Joder. A Meryl era. Para llamar a Meryl o. ¿A quién había que llamar? Joder, es, que yo, es que no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Yo cuando eh, cuando más afortunado me he sentido con el, es cuando tuve el Street Fighter 2 en Super Nintendo, este, joder. Totalmente, totalmente, o sea, eso, o sea, yo te juro que mira, hubo un día, hubo un día en el que me regalaron una consola que pirata, pirata en el sentido de no, no la Play pirateada, ¿eh? No, no, un, era una consola entera pirata que emulaba juegos de consolas eh, yo no sabía en aquel entonces que era pirata, ni tampoco, mis padres tampoco sabían que era pirata, eh. o sea, mis, mis padres, si yo entendía en aquel, cuando tenía muy pocos años, entendía poco de, de juegos y tal, eh, mis padres no entendían menos, o sea, y me compraron aquella consola porque ponía que tenía como 50 juegos o no sé qué, ¿no? De estos de packs. Entonces, claro, para mis padres, pues de cojonudo, pues 50 juegos ahí en, en uno, pues para adentro. Y joder, ahí estaban el Metal Slug, ¿sabes? Y, y claro, el Meta de Slug, para que, pa que no sepa, era mítico de recreativas. Y claro, ahí tú pagabas, pues, un, bueno, 100 pesetas o lo que sea por, por meter en la recreativa ahí la moneda y para jugar. Y cuando llegó a casa y podía jugar infinitas veces, lo flipé. O sea, yo lo flipé. D dije yo, P -p -p esto es esto es demencial, pero, pero ¿qué, está, ¿qué estamos viviendo aquí, sabes? Es, era la leche. In increíble, o sea, era increíble. Es que fíjate que aquí muchos ni habréis visto... Bueno, igual algunos en ciudades grandes, pero no habréis ni siquiera conocido los ciber, tío. Es que los ciber, cuando la gente antes eh, no tenía ordenadores potentes y tal, para eh, acceder a internet o cosas de esas... O sea... En el ciber, tío, que teníamos ahí al lado de casa... Eh, la gente iba a jugar al Call of Duty 1, tío Al original, eh, o sea, al primero Ahí multijugador local, madre mía Menudos piques nos montábamos Ahí, man. Era increíble, los piques que nos montábamos Ahí Bueno, y estaba el GTA, el Vice City Y el, el GTA 3 con, con esto, con Con coches, eh, con mods de coches En el que En el que había un, bueno, me acuerdo siempre el el maldito coche queso, ¿sabes? Había un coche que era un maldito queso, ¿sabes? Y siempre andaba buscando por la ciudad el maldito coche queso, tío. O sea, es que. Es que era, eran épocas muy distintas, ¿eh? Era épocas muy distintas, ¿eh? Hola, eh, dos segundos, <laughs> He visto tu, tu video de Unreal. Eso que no he visto. ¡Ah! Las emisiones te, te embargan. <laughs> ¡Ah! Las emociones, vale, las emisiones, digo yo. <laughs> Sí, 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 o sea, yo, yo soy muy nostálgico, eh. De hecho, hay muchos... Eh, a mí me ha gustado nacer en los 90, o sea... No me hubiera... O sea, no es... A ver, que... Es que es eso, igual el cambio generacional, que no, no entiendo igual los, eh, lo que sienten ahora los críos de ahora, ¿no? Pero es que en los 90... Eh, me parece brutal, o sea... Claro, los, los 80 me parecen brutales, pero no para nacer. Los 80 me parecen brutales... Para tener ya unos 15, 20 años, ¿sabes? Para, para ir a conciertos de música, joder, los típicos Metallica, ACC, bueno, ya sé que ACC es de antes, pero... Eh, de los 70, pero... pero me refiero que eh, la música de los 80 es bestial. Para mí es, los 80 es... Eh, donde me hubiera gustado sea adolescente, ¿no? O, o, o bueno, persona mayor, que pueda disfrutar de conciertos, ¿no? Pero eh, para nacer, los 90 me parece increíble. Salto del 2D al 3D. Eh, juegazos que venían de antes de los 80 que, que pudimos jugar. Eh, ya os digo, el cambio de, de. Joder, es que el cambio, por ejemplo, del Compact Disc al MP3. Flipáis, o sea, es que alucináis, tío. O sea, alucináis lo que fue el cambio de, del Compact Disc a, al MP3, tío. O sea, es que, es que son cosas impresionantes. Y ahora yo creo que el único salto que veo. Que puede impactar tanto a los niños de ahora Como a nosotros nos impactaron tanto esas cosas Puede ser Ya los juegos bien hechos Y películas en realidad virtual ¿Sabes? Eso es lo que veo yo que puede dar ese salto De que digas, ostras qué pasada ¿Sabes? Que los niños de ahora dentro de 20 años digan Yo, yo vi el salto de... Lo que pasa es que el salto de la realidad virtual Está siendo más, más Paulatino, está siendo como más poco a poco, entonces no es tan impresionante como fue en, en aquel entonces lo, lo de esto, ¿no? El, el... ¿Cómo se llama? El 2D o, o lo de Compact Disc o tal, es que... Bah, es que es, es, es increíble, es increíble. ¡Sí, a Merrill! ¡Sí! <laughs> en Pokémon cuando buscas... Eh, generar el rumón, encontrar a Mew y la... ¡Joder! El Mew y la camioneta, chaval. ¿Tú sabes las horas que habríamos pasado en el colegio... Con el puto Mew en la camioneta. Que si estás en el barco a no sé qué hora. Para que te salgan. No sé, oh, joder. Es que además eran rumores. Que no tenías forma de desmentirlo, ¿sabes? Y probabas y probabas. Igual era un bulo, ¿no? Pero es que era. Me encantaba. O sea, es que en todos sentidos, tío. Me encantaba. O sea, era, era increíble. Joder, es que el, el mío de la camioneta, tío. Qué mito más bueno, chaval. Bueno, ¿y el mi signo? ¿El mi signo? No sé si me salió a mí o le salió a un amigo. O, joder, es que no, ahora no recuerdo, pero en Ciudad Candela era, ¿no? En, en Ciudad Candela te salía. Eh, si hacías no sé qué leches, te salía mi signo. Si luchabas contra él y le matabas, me parece que era, te borraba el juego entero. Eh, eh, increíble. Increíble. Joder, es que el Pokémon. Eh, los, los tres primeros Pokémon. ¿Sabéis lo que supusieron? Oye, en Pokémon. Quién sabe que yo me he enterado ahora, ya 25 años después, o, o 20 años, o no sé cuánto ya después, de haber jugado y volverme loco, ¿sabes? Porque esto me volvió loco y me he enterado ahora, hace unos 2, 3 meses, de que eh, cuando ibas a por un Pokémon legendario, el Entei, Suicune y. y eh, espera, eh, Entei, Suicune. ¿Cómo era el otro? Bueno, había Pokémon legendarios que cambiaban de zonas. ¿Sabíais? O sea, los que habéis jugado antes, ¿eh? ¿Sabíais cómo te señalaba en una zona y cuando ibas a esa zona saltaba a otra zona y nunca la encontrabas? ¿Sabíais que saltaban porque usabais la bicicleta para transportaros de un punto a otro, no? Si ibais andando, no saltaban. ¿Sabéis las horas que habré pasado de un sitio a otro? Y eso sí, cuando por fin te aparecía eh, Suicune o, o Entei o lo que sea, se te escapaban súper rápido. Y si te, se te escapaban, vuelta a empezar. Claro, me volví loco me, Y claro, ahí tenías, ya decías Yo quiero a Suicune, con lo que echabas la Master Ball ¿Sabes? La, y, y, y buah, es que, es que era Es que era increíble, in, increíble No o sé sea, lo que Me reí con, con ese vídeo, eh, el cual Lo que me reí con ese vídeo eh, eh, Espera, ¿qué vídeo? Ostras, se, se me ha ido, se me ha ido totalmente a la cabeza <laughs> A mí mi padre Me, me llevaba a los ciber porque jugaba Joder Mientras trabajaba. <laughs> Hombre, era buena, era buena. Si. Si, si antes eras eh, un, un crío un poco de interiores, o sea, interiores me refiero que, pues eso, que, que no le gustaba mucho salir o lo que sea. Y, y no tenías cosas para pa estar ahí, joder, era. Para un crío era duro, eh, o sea. Hombre, si eres un crío que le gustaba, yo que sé, el fútbol, llevabas un balón y estabas ahí distraído, pues. Pues genial. si sí, recreativas, <laughs> Yo me acuerdo que mi primer ordenador tenía un disco duro de 250 megas Los informáticos que conocía mi padre decían que es... No, no llenaba la vida. Os voy a contar a, Hablando de discos duros, duros había un día eh, Yo antes no tenía ni, ni idea de ordenadores, simplemente andaba un poco en ordenador Y todas estas movidas, ¿no? Pues eh, había un juego que en clase de informática Solía ir cuando era muy pequeño a clases de informática y, y había un juego que me gustaba mucho ahí en clase de informática. Me lo copié a un disco de tres cuartos. ¿Vale? Que esto... Si, si el VHS os suena antiguo, esto... Vamos, los austropitecus usaban, ¿sabes? Esto para, para, para guardar información. Pues... En el disco tres y cuartos... Eh, tres... Eh, no, era tres... Tres... Espera. Me estoy liando con el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter. El... 3. Em, y cua tres cuartos. Joder, tres cuartos era. ¿Cómo era el joder? Ahora no me acuerdo el, el, el nombre. Bueno, da igual. En un disco de esos, en un ca casete de esos, me metí en juego. Eh, lo metí ahí. Y quería meterlo en el ordenador. Cuando lo, lo volqué al ordenador, me ponía. No hay suficiente espacio o algo así para, para. para. ejecutar el juego. ¿Sabéis lo primero que se me ocurrió hacer? Borré todos los archivos de. de Windows y. jodí el ordenador. <laughs> Para meter el juego, tío, me acuerdo. No podía entrar en, 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 en internet. No podía porque me ponía. Faltan archivos, no sé qué. No podía abrir el explorador. No podía. No sé, borré unas. No sé, borré un montón de cosas para meter el juego. Que al final no conseguí meter el juego. O sea, que esa es otra. Pero bueno. Eh, al final vino el, el informático. Supongo que habría hecho un, un formateo y venga, fuera. O como decía mi madre, donde van las malas compañías. <laughs> Ay. Sí, sí, frecuentaban las malas compañías por ahí, ¿eh? A veces. Sí, sí que... Yo nací en los 80 y doy fe como moló, de verdad. Sí, joder. Es que... Es que... Mira, los 80 y los 90, eh, ya digo, yo los 80 era para vivir. Y los 90 yo creo que para nacer. Yo creo, ¿eh? O sea, evidentemente eso es mi, mi, mi punto de vista. Pero creo que eran. Eh, yo no he vivido los 80. Me da lástima. Porque cada vez que veo, pues, vídeos o películas con temáticas. Es que me gusta mucho esa música, ese, ese rollo, ¿no? La vestimenta y cosas esas. Me gusta. Me gusta mucho. Pero. Pero eso, para nacer los 90 me parece increíble, ¿no? Oh, luego también depende del país, porque igual un país ha tenido una crisis brutal en los 90, por ejemplo, y otro país está en, en, en auge en los 90, entonces no se vive en los 90 igual en, en todos los países, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, imagínate en unos 20 años la gente verá como súper antiguo un mando de. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que, que eso, o sea, dentro de. Yo creo que dentro de 20 años. La, la gente no sabrá... Eh, o sea, la gente está viviendo en realidades virtuales, ¿eh? O sea, totalmente, ¿eh? Yo creo. Imagínate de alguna forma que algo, un chip o alguna movida estimule tu cerebro de, de tal forma que sientas lo que, es, lo que estás jugando que, que lo sientas tú, ¿sabes? O sea, imagínate que todo, todo básicamente será... Eh, será esto, o sea, será virtual. Yo creo que eso va a pasar, ¿eh? Ahora sé que suena muy exagerado. Dices, que va? Te van a poner un chip o te vas a poner algo en la cabeza para que sientas no sé qué. Pero claro, imagínate ahora te dicen, Buah, te pones una red virtual brutal y eh, combate el 54, ¿sabes? Te vas a ir a la guerra, no sé qué. Eh, joder, es que. Y sientes todas las balas, sientes todo. Bueno, igual, sentir las balas tampoco es lo que queremos, pero. Pero igual, yo qué sé, en vez de sentir una bala como tal. Sentir como un, un dolorcillo o lo que sea, ¿sabes? Joder, sería. sería increíble, ¿eh? Incluso las relaciones, imagínate las relaciones ahí eh, en el futuro ahí. Básicamente casi. Yo creo que habrá gente que ni salga de casa. O sea será el, el Matrix total, yo creo, eh. Es que, imagina, es que muchas veces me, me ha dado por pensar y imagínate estar en una casa así con una habitación súper estropeada en la que no tienes nada estás súper eh, descuidada solamente tienes una cama todo o sea una cama me refiero a una cama mal hecha tal te pones una red o sea la red virtual imagínate que tu cerebro haces de alguna forma que sientas lo que estás viendo y estás en la playita sabes imagínate que sientes la brisa sientes el, el frío el no sé qué te, os imagináis eh, es que la gente, mucha gente querrá vivir ahí y con toda la razón, ¿sabes? Se será bestial. Eh, la Spectrum. La Spectrum, o sea, hay. Eh, uno de los juegos que más cariño le tengo a Star Wars de Battlef Joder, Battlefront 2004, 2004. Es juegazo, juegazo, chaval. A mí, yo tenía más, más cariño antes a los eh, Star Wars de historia. Que tenían historia tipo con Jedi y cosas de estas. Por ejemplo, buah, tengo, una, una, tengo anécdotas de estas. Eh, bueno, hay. Joder, es que hay, hay miles de anécdotas, ¿no? Con el. Con unas navidades y con. Con el juego de Star Wars de Clone Wars. Que era eh, la, la, el juego oficial de la segunda película de Star Wars. No a la segunda, a la quinta, sino a la segunda, a la segunda, la, la guerra de los clones. Y, y resulta que los reyes pasaron un poco antes de lo debido por mi casa. <laughs> y lo guardaron en un sitio que yo sabía dónde estaba. Y, y, y fue, cada día me iba a, a, a la puerta donde había un cristal y veía al <laughs> a través a ver el juego, tío. Que digo, que llegue el día de Navidad. Que de Joder, era, era maravilloso, tío. Era maravilloso. Maravilloso. Y la Spectrum, joder, la Spectrum no tuvimos como consola. Pero nos dejaron, no me acuerdo ni quién me dejó. Pero me acuerdo que, bueno, no sé, bueno, mi, mi hermana ni se acordará. Pero eh, nos dejaron y, joder, jugamos ahí. A, me parece que eran los juegos de. Eh, joder, había un montón. De las tortugas ninja también había una. De, había, este momento, ¿eh? voy a ver un momento. Es que me acuerdo mucho de un, de un juego de la Spectrum. De las a ver, eh, Ninja Tur. Sí, sí, podía ser esta, sí. Sí, tío, creo que era esta, ¿eh? Sí, joder, qué recuerdos, tío, madre mía. Qué recuerdos. Qué pasada, chaval. Qué pasada. Es que... Es, es que era una... era una pasada, era una pasada. Te has subido imágenes al Discord de, de Twitch en, en whips eh, como comentaste, eh, hacemos algo diferente a ver qué, qué te parece. Sí, ahora, ahora entraré, pero eh, lo del. Lo de los esto, o sea. Lo de las imágenes y eso. Empezaremos a hacer un poco más tarde. Pero sí, echaré un vistazo ahora para, aunque sea para echar un, para ver un poco, a ver cómo están los trabajos. Pero esto seguramente eh, lo implementaremos ya eh, finalmente en, a finales de mayo, junio, ¿vale? Eh, en ese. En ese esto para que. Porque voy a tener un poco más libre ahí. Voy a tener un poco más tiempo para dedicar eh, a esto. Y. Y, est y tendremos más. haremos las cosas un poquito mejor. Eh, Discord, ah, vale, ahí el link de Discord. ¡Hombre, Juan! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Juan? Vivimos conectados a mundos virtuales, totalmente, totalmente. Estoy seguro, eh, pero completamente seguro, eh. Y por supuesto, los distintos gobiernos y los distintos tal. Eh, controlarán, por supuesto, nuestra actividad. Eh, de alguna forma. Eh, si eso se llega a implantar, de alguna forma, esa actividad cerebral, ¿sabes? Pues eh, se, se controlará, o sea. Estoy, estoy completamente seguro. Y sabrán lo que estás haciendo en el mundo, mundo virtual y tal, o sea. es Seguro, ¿eh? Pero vamos. Hay, hay, una, hay una peli que me parece que es la de. Eh, me parece que es. Eh, romper Alf, romper alf. Y. Eh, eh, salía como un mundo virtual, como por, por Wifi y tal. Y. Y luego salían eh, la, la publicidad, ¿no? O sea, la, la publicidad como si fueran ahí en edificios y tal. Y estoy seguro que si nos metemos ahí en realidad, en realidad virtual. Imagínate un GTA, ¿no? Y te metes ahí en realidad virtual. Te. La, los diferentes sitios, los, la, los, las casas, la, la publicidad, tal, estaba personalizada, ¿sabes? Saldrá ahí personalizada. Es un, es un tema que salió En la película y no lo había pensado hasta entonces, así, el, el tema de la publicidad, como eh, muy intrusivo, ¿sabes? Pero, ostras, eh, es, es muy fácil hacerlo eso de, de la forma con rayo virtual y en mundos metidos ahí. Imagínate una ma maquinilla de afeitar en un mundo virtual, ¿sabes? Pues imagínate que sea Gillette. Y, y claro, tú vas en un mundo virtual que, que es como que. Eres tú, ¿no? Y, y ver una máquina Gillette, inconscientemente, es una publicidad bestial, ¿no? Por, por ejemplo, en un juego normal, que estás jugando, una máquina de afeitar, igual tú ni te. ni, ni te fijas. Pero igual en una realidad virtual, esa, ese tipo de publicidad se, sería bestial. Entonces. Ahí. Cambiarán bastantes cosas, eh. Yo creo que. Bueno, si pasa todo esto, claro, igual no, no pasa nada de esto. Igual la crisis nos mata a todos y el coronavirus o lo que sea. Puede ser, pero... Rey, sí, Player One, sí, sí, totalmente. Es que yo, fíjate que cuando vi la película, eh, dije, bueno, eso... Eso es muy surrealista. Y fíjate si ha pasado poco tiempo con la evolución de la tecnología, que ahora lo veo totalmente probable, pero totalmente probable, ¿eh? O sea, y, y fíjate que no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? pero, Pero mi... Mi, mi. forma de pensar a cómo va a evolucionar todo esto. A cambio por completo, ¿eh? Pues ahora han actualizado el Star Wars ¿eh? con online y no has. Joder, qué pasada, pues no sabía. No tenía ni idea, la verdad. Qué pasada, pues. Para, para darle unas. unas orillas, tío. Qué, qué guay, tío. Ese de, de las estructura sería de Ness. Puede ser, es que joder, ya te digo, entre los. Eh, la Spectrum. Y las consolas piratas que tenía ahí. Bueno, piratas, ya sabéis, de estos de pack de no sé cuántos juegos y no sé qué. Eh. Joder, es que no sé en cuál jugaba cada cosa. O sea, me acuerdo de los juegos, pero no me acuerdo en, en cuál jugaba. Ya te está rayando. No, hombre, no. O sea. Es totalmente. Ahora mismo es, es, es. mi opinión, eso, eh. O sea, que eso va, Eso pasará. Hace unos meses. Para ratos hubiera pensado esto de. Eh, de lo que estamos viviendo, eh. ¿Sabéis lo que me ha cambiado mucho la, la perspectiva? Que parece mentira, ¿eh? Pero el. El coronavirus. Y me diréis, ¿eh? ¿pero qué tiene que ver el coronavirus con todo lo que, lo que estás contando? Si os fijáis, yo hace unos meses, no sé vosotros, me parecía casi imposible que se fuese a aceptar que los datos de localización, información privada y, y con quién has estado y todas esas cosas eh, fuesen legales. Pero con esto del coronavirus, se ha. No, no sé si se ha, se ha impuesto al final, pero bueno, que se iba a poner. En España, por lo menos, no sé, en otras partes del mundo. Pero en España se iba a poner legal que nos pudiesen co controlar de dónde estábamos... Eh, tal. Entonces, yo cuando he visto... Cuando he visto esto, he dicho, ostras... Es que lo que yo antes pensaba que eran conspiranoias, co eran movidas extrañas que dices... ¡Ah, cállate, hombre! De repente está ocurriendo, ¿sabes? Pero de una manera súper natural. O sea, natural en el sentido de... No, no, es por vuestro bien, es por no sé qué, tal... Eh, pero y, y te das cuenta que todas esas cosas que tú tienes en la mente como conspiraciones, cosas muy extrañas, están, están ocurriendo, ¿sabes? Y, y me flipa, o sea, me flipa en el sentido malo, ¿eh? O sea, que me flipa de, de que alucino como la... Eh, no ha habido más revuelo con todo esto. La verdad que alucino bastante con, con todo esto, pero, pero bueno, no sé. Hombre, Jorge, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo es en directo? Bueno, ayer, ayer, ayer estuvimos en directo, pero sí, bueno, aparte de ayer eh, esto... Eh, ayer estuvimos... Eh, aparte de ayer llevamos ya unos cuantos días sin hacerlo, sí. Vale. Eh, ¿Nos han enseñado que es una...? Sí, nos movimos... T totalmente, totalmente. Eso lo, lo pensé hace un, unas semanas, tío. Digo, ¿en vez del coronavirus llegan a ser zombies? Y estamos todos muertos ya. O sea, pero directamente estamos todos muertos ya. Es que somos tontos. O sea, mira, hoy he visto unas imágenes de la gente en manifestaciones y una se señora mayor, de 70, 80 años, más o menos, rebuscando en una basura, que la señora no tenía pinta de necesitar, eh. El, el, el abrigo que tenía y tal. Parecía que estaba bastante bien, o sea, que no, que no era pobre que vivía en la calle y tal. Pero rebuscando una basura que ahí. Si, si quieres ir a un lugar con, con, con el virus, vete a la basura, ¿sabes? Y toda la gente en manifestaciones. Y la tía encima no llevaba ni siquiera el. el. Eh, el esto. Joder, el... hoy no me sale ni una palabra. El, el... Bueno, ya, ya sabéis, lo que se pone en la boca. Que no, no me sale la, la palabra. Y, y digo, pero, pero, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Que no lo digo por mí, ¿eh? Que yo seguramente si pillo el coronavirus. Lo pasaré y ya está. Que, bueno, igual me muero. Pero me refiero que casi seguro que lo pase y ya está. Pero esa señora mayor que ella tiene riesgo de morirse, ¿sabes? Es que ni con esas. Te, te cuidas un poco, te pones. ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! No te pones ni, ni siquiera así la mascarilla. Es que. es que, es que... So Somos un poco. No sé cómo describirlo, la verdad. No... Empieza ¿eh? y acaba pensando. A... No, hombre, no, o sea... En Chile te, te lo compro, pero aquí... Pero aquí, pero esto esto se ha implementado en Valencia. Es que... Eh, que no es? A ver, es un momento. Valencia, eh, control, teléfonos... A, a ver, eh, ¿cómo es? Eh, joder, es que ahora mismo... Aquí, mira. Es que además en Francia... Es que es que esto no... No es ni una broma, porque en Francia el gobierno está pidiendo a Apple y a, a Microsoft, me parece que era... Los datos de todos sus usuarios. Para saber quién está dónde y todas. Está pidiendo a Apple y, y a Android. Y est, esto ya es público, no es nada ni conspiración. No, no, es público. O sea que, eh, no, que no es. No son conspiraciones. Eh. Esto, eh, es, el gobierno de Francia ha pedido directamente a Apple y a, a Microsoft. que les den todos los datos de los usuarios para tenerlos controlados. Claro, con la excusa del coronavirus. Pero me, me da igual. O sea, que me da igual. O sea, si, si hay peligro te quedas en tu casa. Y ya está. Déjame a mí con mi privacidad tranquilamente. Y... Bueno, privacidad. Lo que podemos llamar hoy en día privacidad. Pero bueno. Eh, y aquí, mira, gobiernos y privadas móviles controlarán en Valencia los movimientos de la ciudadanía para contener la expansión del coronavirus. Es que en Valencia esto se ha puesto, ¿eh? Es que por eso me sonaba a mí que en Valencia se había puesto esto. Sí, sí. Ha sido la primera en obtener el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para lanzar la iniciativa. Es que en Valencia yo creo que está puesto, ¿eh? Por eso os digo que no es, no es tan descabellado como, como podría parecer, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? No es para nada tan descabellado como po podría parecer esto. Es que por eso digo que, que, que parece... Vamos. Yo realmente hasta ahora era una persona que confiaba demasiado en, 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 en todo, ¿no? Eh, veía todo como muy de rosa, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta, ¿sabes? Tampoco no me quería dar cuenta, ¿sabes? Porque vivo en la ignorancia, vivo mucho mejor. Pero, ostras, es que cuando te das cuenta de las cosas que están pasando... ¡Uf! Uh. ¡Chungo, chungo! No creo que llegue a algo tan bestia, pero lo que dice es más que probable. Sí, no, no lo sé. A ver, que igual no, eh. Adiós, o sea, vete a saber. Igual hay una revuelta de la gente porque no quiere que, yo qué sé. Pues eso, que no quiere que le quiten su privacidad tal y, y los contienen un poco. Pero es que me doy cuenta que poco a poco se está implementando esto usando. Eh, el contexto bueno contexto histórico vamos a decir lo que pasa en la historia no por ejemplo esto del coronavirus pues están usando est estas cosas para cada vez tener más control no o sea porque tú le dices sin, sin coronavirus tú dices a la, a la gente oye que vamos a poner o sea vamos a controlaros dónde habéis estado a qué horas habéis estado no sé qué y la gente se echaría encima pero pero pero, pero de lleno pero en cambio lo han dicho aquí en, en, pleno, eh, en plena pandemia. Eh, la gente, pues, pues. Pues eso. No sé si estaba otra cosa. O estaba preocupado por otras cosas. O todas esas cosas. Y. Y. y, te, y te, te meten ahí, ¡plup! Y ni te has enterado. Ni te has enterado. Entonces. Eh, es, es, es que es, es la leche, Es la leche. Yo, la verdad, te, siendo sincero. Prefiero no pensar en nada. O sea, mucha gente dirá, oh, ¡Qué fácil la postura de no pensar en nada! Y ya está. Pero es que. Nos la van a colar, tarde o temprano nos la van a colar Y todo esto que estoy diciendo Seguramente acabe aplicándose en un momento o en otro Entonces, mira, prefiero Ir a mi rollo, ¿sabes? Eh, en el sentido de que, mira Yo ya acepto que, que mi privacidad No existe, ni la de casi nadie y, y ya está, o sea, yo qué sé Y dejarme en paz, o sea, no, no vosotros Digo que me dejen en paz a, eh, Pues esto, a las compañías Que si el gobierno, no, no sé Pasar un poco de, de todo, ¿no? Hubo una época que, que dejé de usar el móvil directamente. Porque no, es que ya digo, yo el móvil no, no lo uso mucho. Y, y dije, ¿para qué? ¿Para qué? El que quiera llamarme, que me llame a casa. Y si no, ¿para qué? Eh, pues si todos los datos eh, los tiene Google ya, a día de hoy, nadie se. Ya, ya lo sé. Pero no es que los tenga Google, sí, ya lo sé. Pero eh, hay un paso en el espionaje, digamos, eh, encubierta, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es espionaje encubierta y cuando ya te lo restrían a la cara diciéndote no, no, es que te vamos a espiar. O sea, ya directamente te lo dicen, no, no, nos vas a dar tus datos y nosotros te vamos a espiar. Tú date cuenta, por ejemplo, daos cuenta, hablaban eh, hace unos, unas semanas de que con este sistema de GPS y todas estas cosas... En el futuro podría haber una cosa de una tontería... Mira, podrían controlarnos de una forma tan tonta como, por ejemplo, voy a hacer un camino... O sea, cojo el coche y voy a hacer un camino de, de un punto A a un punto B, ¿vale? Hay 50 kilómetros entre punto A y punto B. Y el móvil, evidentemente, te marca con el GPS en qué momento estás en el punto A, en el punto B, eh, tal. Entonces te dicen, has llegado en 30 minutos de punto A a punto B. La media de velocidad que has debido tener eh, para llegar... A, a ese punto B en 30 minutos Es superior a la que deberías tenia, tener Si fueses correctamente en el coche Así que con eso, siendo legal Que te controlen la posición, evidentemente Te pueden cascar una multa tranquilamente Al no ser legal, ellos Te pueden espiar y te espían, por supuesto Que nadie piense que no nos espían O sea, nos espían Pero No pueden actuar de alguna forma sobre Legalmente, ¿no? Digamos Pero... Pero si, si, nos, si es legal ya espiar, es que ya es que, es que nos la pueden liar del todo. O sea, es, es, es brutal. O sea, es que nos la pueden liar de, de una manera que, que, que alucináis. Eh, el móvil para hablar con papá y mamá y si no un toque de teléfono, para eso lo tengo yo y para escuchar música. Totalmente. Yo también, ¿eh? Y, y te digo una cosa, saco el móvil fuera de casa por una razón, por la cámara. Por si algún día quiero sacar una foto, por no sé qué, tal, es, es la única razón por la que llevo un móvil a, a viajes o no sé qué, porque tiene cámara, porque eso es lo que me parece súper cómodo. La gestión de la cámara con las fotos para tal pues eso llevarlo en un aparatito pequeño y tal Pero si no, vamos Bueno, que tampoco sacado muchas fotos, ¿eh? Me refiero que... Pero tener una cámara ahí en el bolsillo, pues, pues yo qué sé, Pues si algún día, eh, yo qué sé, surge algo tal, pues le puedo sacar una foto a A cualquier cosa, ¿no? Y... Y siempre está bien. Muchas gracias, Cribori69. Kri, eh, muchas gracias por el follow. Madre mía. Pero bueno, como os digo... No es. Eh, estas conspiraciones así no es un tema que hoy en día me guste mucho tratar porque. Eh, porque es que no, no vamos a poder hacer nada contra eso y la verdad que es mejor ignorarlo para mí. O sea, yo por lo menos mi postura es. Me apaso del tema, lo ignoro y soy más feliz porque si no. Si no, me amargaría. O sea. Bueno, que, que bueno. Si alguien me quiere seguir tampoco, tiene mucha cosa que hacer, eh. Viene para mi casa y, y ya está, aquí me encuentra. Tampoco es que sea un tío que, que oculte mucha información pri <risa> 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 privada, ¿no? Me imagino ahí Microsoft y, y Apple y tal analizando mis datos. Este chico no se ha movido en 60 días de su sitio. ¡Wow! Ya empieza a sudar un poco. Eh, no se puede hacer nada así, pero aún así me parece un tema más que interesante. Sí, 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 es, es muy interesante, ¿eh? Pero yo creo que siempre... Eh, uff, hay que tener cuidado con quién hablas de esto, ¿sabes? Porque... Eh, uff, hay mucha gente que, que se piensa que todavía que... que los datos de los móviles y del ordenador y tal eh, es, son como libres, ¿sabes? Internet es libre, o sea, es que hay gente que... Le digo, ¿sabes que todo que ocurre en Internet, sabes, está... Eh, todo se guarda, todo se puede... Eh, cualquiera te puede obtener tus datos, ¿no? Y hay gente que yo, con la que he hablado yo discutiéndome y enfándose de que me dice que, que no, que eso no es así, que Internet es libre y no sé qué. Y digo yo, ¿Internet es libre? Sí, sí. En, en tu mundo virtual, ese igual está en la realidad virtual ya, o sea, porque... Porque vamos, no sé... Pero bueno, o sea, es que son... Son temas tan, tan, tan complejos y, y además son todo como especulaciones, ¿no? Bueno, a ver, lo que no es libre no es una espe especulación. Yo lo. he visto en directo, en vivo en directo, eh, una persona accediendo a las cámaras de la gente que estaba alrededor de, la de las cámaras de fotos de 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 del móvil y, y sacando fotos desde ahí y encendiendo el micrófono y escuchando las conversaciones desde ahí. He visto en directo, yo no sé hacerlo, pero, pero he visto en directo cómo lo hacían, tío. Y yo en ese momento... Uf, hace unos años ya, en ese momento dije, uy, 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 uy. esto no me gusta nada. Eh, ¿En lo que crees? Ahora mismo la NASA te está... ¿Eh? Madre mía, Dani, tío. No me seas cazurro, tío. A ver, que no... A ver, es que la gente... A ver, no lo lleves a lo literal. Eh, cuando te dicen que te espían, no quiere decir que les importe tu persona. Quiere decir que si, por ejemplo, eh, saben la gente... Eh, bueno, ponte una situación, una manifestación que hay aquí en mi ciudad. Si saben dónde está la gente, pueden detectar qué personas han estado en ese lugar en la manifestación para saber quién ha ido a la manifestación. Por poner un ejemplo, eh, no es... No es, eh, no es la persona en sí, no, no, no va a venir aquí la, el SWAT porque, eh, yo qué sé, porque no, no es la persona en sí, sino que eso es ese espionaje a gran escala, eso luego una inteligencia artificial, eh, que también eso es otra, la inteligencia artificial, que yo hay gente con la, la, la que discuto que es muy peligrosa, pero la gente se piensa que inteligencia artificial es Terminator, o sea que, que van a aparecer Terminators con armas por aquí, que eso no es inteligencia, es que es, es un poco, no es llevarlo a lo literal, ¿sabes?, sino que es un poco eh, el eso, utilizar esos datos para, eh, por ejemplo, eh, cuando ganó Trump en Estados Unidos, se dice, y, y, no sé si está confirmado, pero que, que Rusia está utilizando la, la IA y publicidad a personas concretas para ganar votos a, hacia Trump. Es que es, es, es muy grave esto todo, eso. Es, eh, claro, es, esto es, es muy difícil que se confirme porque los gobiernos están muy... Muy tapados y, y más Rusia Y cosas de estas, ¿no? Pero, pero, ostras, es que es, es muy peligroso es, es, Todo esto es... Uf. Pero hoy en día el que piense que No está aprovechando los datos Para, para cambiar la mentalidad de la gente Uf <laughs> Bueno, ojalá, ojalá yo pensase eso Pero vamos, o sea Pero es, es más, que, más que evidente y ya, ya digo de nuevo, eh, que no es que ni tú ni yo eh, les importemos nada, eh, O sea, les importamos más bien cero, pero. Eh, pero eso, nuestros. Eh, nuestros datos, eh, lo que hacemos, pero no como individuo, lo que hacemos como colectivo, eso, eso les, les importa mucho, muchísimo. De hecho, la economía mundial se mueve con eso, o sea, es. Hoy en día, esos datos son oro. Por eso, eh, Facebook también entró en esa en ese jaleo de brutal de los datos que, que se habían... Eh, no sé si les habían pasado a otras empresas los datos. No, no, sé, cómo, no sé cómo fue eso, pero... Eh, pues eso, entró en ese jaleo que al final, bueno... Con los abogados que tienen y sus dios... Bueno, salen sin, sin pagar ni nada, pero bueno... como bueno, pagando... Un, nada, 5 millones, 10 millones, 20, 100... Que para ellos es, es basurilla, ¿sabes? Es, pero... Pero vamos... Esos datos son oro ahora mismo. Te imagino. Te imagino. Cambiando de tema. Espero que ansias los retos. Sí, 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 yo también, tengo, tengo, muchas ganas. He visto mejorar mis modelos. Tanto que a ver mi Kratos de, del primer reto, veo tantos errores que me da ganas de imprimir y prender fuego. Imprimirle <laughs> fe. Es ¿eh? Esa es buena, eh. Esa es buena. Imprimir tu primer modelo, tus primeros modelos y, y darle, darle fuego, ¿eh? Así como. En plan. Sí, pues yo también tengo muchas ganas, eh. Ya te digo, voy a, voy a, al final se va a quedar aquí el corazón, eh. Que estoy haciendo inconscientemente, pero se va a quedar aquí el corazón, eh. Le voy a hacer aquí el corazón de bu, el corazón de bu. Esto se va a quedar aquí, como es en la parte de atrás. Solo vosotros sabéis que esto está aquí. Eh, El big data es lo que les importa, sí, eso es, eso es, eso es, justamente, porque es lo que mueve dinero. Ahí está, eso es, eso es, básicamente. Básicamente pueden saber incluso mejor casi que nosotros nuestros gustos, lo que vamos a comprar, lo que vamos a votar, lo que vamos a, a dónde vamos a ir, nuestras rutinas, nuestras, es que todo, o sea, básicamente pueden saber todo. Tú imagínate como empresa de videojuegos, simplemente con que te digan, ¿qué juego hacemos? ¿Sabes? Y una IA basándose en la información, en el Big Data, te diga, eh, la tendencia del mercado eh, va a que lo que dentro de cuatro años o tres, lo que va a ser famoso, lo que posiblemente va a ser famoso, sea... Yo qué sé, me da igual, ¿eh? Los juegos... No sé... Me da igual. Los juegos X. Claro, imagínate una empresa con esa información. Es, es, es brutal, o sea. Raúl, tío, que yo hago las dos cosas a la vez. <laughs> no me ves esculpiendo las nubecitas. Hombre, hago. Mira, puedo hablar de conspiraciones y, y dar amor con corazoncitos a la vez. Yo, yo puedo hacer las dos cosas a la vez, hombre. Como veis. <laughs> Ay. El Kratos del primer reto, siempre he dicho eh, que menos mal que, que no enseñe el, el perfil del modelo. <laughs> pues yo tengo ganas de hacer un Kratos también otra vez, ¿eh? Por cuarta vez o quinta o no sé ya cuántas. De hecho, yo creo que eh, los modelos que más habré hecho ya en, en mi. Bueno, espérate, espérate. Hay varios modelos que he hecho varias veces, ¿eh? Hulk, Spiderman, Kratos. Eh... ¿Qué más? A ver. Ratos. ¿Alguno que haya repetido muchas veces así? Eh. ¡Ey! ¡Muchas gracias! Tatuelo por el follow. Muchas gracias. Vale. Eh, ¿Saben hasta la rutina que haces de eh, Ya te digo, ya te digo. Mi rutina actual de gimnasio es. El gimnasio lo tengo en el comedor. Es cuarto comedor, comedor cuarto, cuarto comedor, comedor cuarto. Es, es, vamos. Fijaos la información valiosa que os estoy dando, eh. O sea, po podéis jugar a ser dioses ahora mismo. <laughs> Ay, qué ganas de que abran el maldito gimnasio. Me cago en la leche. De verdad, eh. Uf. Tengo muchas ganas, eh. Eh, en verdad no es Sergio es una idea eh, tantas cosas a la vez es verdad me, me habéis pillado ya está me habéis pillado ya está confieso soy soy termi <ríe> Terminator <ríe> Ay dios <laughs> ¡Hostia! Bueno poco a poco a lo tonto vamos haciendo la nube eh Va, vamos a ver cómo estaba antes, ya por curiosidad. A ver la, la nube cómo estaba. Vamos a echar para atrás. Espera un momento que está calculando. Que hemos ido aquí esculpiendo tranquilo. ¡Joder, chaval! Pues sí que ha cambiado, eh. ¡Madre mía! <laughs> ¡Eh! Pues, hostia, pues, pues le hemos. Pues le hemos dado caña a la nube, eh. Fuera coñas, eh. Aquí haciendo el tonto y a. Y a ¡Mira, mira, chaval! <laughs> Fuera coñas aquí eh, hablando y, y tal, eh. Joder. ¡Qué guay, qué guay! Eh, um... En realidad, el peluche de Sergio tiene una cámara de. vigilancia <laughs> Mi peluche, no, no. Mi, pe mi peluche me, pro me protege. Está ahí siempre para proteger, tío. Eso es así. Me protegen. Um, si vienes Harley Quinn, es que no puedo verla, no puedo. <laughs> Ay. Pues seguramente uno de los retos que vayamos a hacer eh, en, en el reto de la semana, ya lo dije ayer, eh, pero. Va a ser eh, el coger uno de vuestros modelos que no os gusta nada, volver a hacer el modelo, ¿sabes? Pero así, en plan guapo, ¿sabes? Ese va a ser uno, uno de los retos de la semana. Yo ya tengo clarísimo cuál voy a hacer, pero clarísimo además. Espionaje empresarial. <laughs> eh, hice poquitos, pero vamos que paso de atrás y verlos porque son horribles. Siempre está guay ver el proceso. Joder, es que ver el proceso es, es brutal. O sea, es brutal. ¿Sabéis? Ese icono que, que, que ha puesto Jorge ahí, siempre me recuerda. Bueno, no sé si seguís, supongo que conocéis, pero. Eh, Eurogamer España, ¿sabéis quién son? Pues siempre me recuerda eh, al sopas, tío. Ese, ese icono. Siempre que lo veo, le veo al sopas. Es. Es brutal. Cali... Calidad. Ahí va. Ostras, la, la calidad es verdad. A 720. Ostras, pues tengo que mirar eso, ¿eh? Tengo que mirarlo a la calidad, es verdad. No está emitiendo a 1080. Uh. A ver. Ostras, muchas gracias por decirlo, ¿eh? Que pensaba totalmente que estaba emitiendo a 1080. Vale, vale, pues ya. Joder, chaval. Va a terminar el oso. Lo que no tiene perdón es que tengas un link, esculpido. Lo sé, pero si os contase una cosa. Hubo un link, hubo un link. Pero bueno, va a haber un link sí o sí, esculpido, eh. De hecho, van a haber eh, varios links porque me gusta, sobre todo el de Twilight Princess y sobre todo eh, Ocarina of Time, eh, Majora's Mask. Esos, esos links son la leche. Eh, esos los voy a hacer sí o sí, eh. O sea, vamos, pero. Tenlo por seguro, eh. O sea, vamos. Mi reto de las la llegar a, a domingo sin morir casi cada semana Está bien, bueno, oye, es, es un reto eh, Cada uno Pa-pa-pam le han dado a follow a de Sergio. Yo no digo nada. <risa> <risa> qué cabrón, chaval. Ay Ya veréis, ya veréis. Algún día os acordéis de mí. Sa ¿Sabéis? Cada vez que pienso en el futuro, la imagen que me viene a la cabeza. La de half Life 2, tío. Al comienzo, ¿sabes? Eh, la... ¿Cómo era? La ciudad... Ay, 17 era... Joder, ciudad... Madre mía, qué memoria tengo, tío. Ciudad 17 era, me parece, o. Eh, ¿Sabes? El gran hermano, ¿sabes? Me, me viene. Ahora cada vez me viene mucho más a la mente esa, esa imagen, eh. Y mira que cuando. Es que además lo que me alucina es que cuando lo jugué, era como digo. Buah, tío, esto no. Esto no puede ocurrir, esto no sé qué. Y ahora, digo, es que. Hombre, no ocurre tan sobrado, o sea, no, no te van pegando palizas con una porra por. por no sé qué, Pero. Pero. Pero, pero es que. Eh, básicamente es lo mismo. Ciudad 17, ¿no es? Es que, joder, vaya memoria que tengo, tío. Eh, Twitch para usar el premio de un tipo que ni conozco. Uso los emojis para sacar el provecho. <laughs> ya, jode. Eso, que te jaqueen una cuenta, tío. Tienes una putada. Si algún día me veis poniendo burradas por las redes sociales, en plan cosas que no me escucháis de, de normal, eh, que sepáis que me han hackeado Tengo miedo, eh. O sea, me refiero a que. Eh, yo que sé, imagínate que empieza a insultar a gente. Empieza a no sé qué, ¿sabes? O sea, es que es. Eh, Joder, me, me jodería, ¿sabes? Me jodería mucho. Si te hackean simplemente, pues bueno, te hackean. Pero, hostia, que empieza a poner a la gente a parir o lo que sea. Joder, es que... Eh, eso sí, recuerdo que tenía un tipo de corsé, que era la Dark Camp. Corsé, recuerdo que hice con máscara, extract de NMS y para que vienen eh, Dimisión, un desorden total. <laughs> bueno, bueno, pues... Joder, pero fíjate que... Es, eh, lo que has aprendido, ¿sabes? Desde entonces... Entonces, cosas que ves ahora como obvias y, y fallos garrafales... Eh, antes, pues no... No los podías ver, ¿no? Y eso es, es una gran noticia para mí, vamos. O sea, mi opinión, vamos. Eh, mmm, yo molesto así a un amigo que vive en. USA, le digo que hay una. Una gana afuera, una... ¿Pero una del qué? Yo molesto así a un amigo que vive en Estados Unidos. Le digo que hay una. ¿Pero una del, una del qué? Es que. Ostras, me he perdido ahí. No, no sé de lo que estés hablando. <laughs> un par de subvenciones a un Dynamics de 2 millones y queda ni que pintado. Ah, impresionante, impresionante. Es que además. Los Dynames, como tienen estos, estas topologías malas, cuando haces Control D. Bueno, espera un momento. Cuando haces Control D, todavía esos, esos picos se suelen, se suelen notar más, ¿no? Cuando, cuando se esculpe, se, se suelen notar más. Y queda fatal. O sea, queda, queda muy mal, ¿eh? Mira qué bonito las nubes, chaval. Mira qué bonito, mira el cambio. Oye, pues... ¡Fuera coñas! Hay cambio, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Qué bien, qué bien. A ver por debajo. Ay, qué bien. Aquí nos falta trabajar un poco más todavía. Ay, qué bien, sí, señor. Vamos a seguir un poco. Yo estoy triste porque llevo casi un mes sin esculpir porque tengo que apretar el último trimestre. Ya, ya, es que yo también, voy con el inglés y mierda así. La verdad, que estaba está jodido, estaba jodido. Ahora seguiré con el inglés, tío, pero, pero que le den por saco tantas horas ni, ni mucho menos. O sea, si alguien me quiere contratar, que aprendas castellano, ya está. Qué coño. <laughs> Ay, puto inglés, tío. Y mira que es un idioma que no me disgusta, eh. O sea, no, no me. Pero es que ya. Uf. Ya cansa un poquito ya dejar de, de hacer lo que te gusta por. por el maldito idioma, tío. Hay que esculpir, hay que esculpir. Una van a ser formuletas caravanas en inglés. ¿Eh? eh Sergio, ¡Ah! Una formuleta. <laughs> sí, joder, eso. Eh, con los SWAT y tal. Eso, joder, eso. Hay unas movidas en Estados Unidos eh, buenas, ¿eh? ¿Sabéis en Manhattan? Ostras, yo es que a, a veces alucino con algunas cosas que, de otros países, ¿no? En Manhattan, según me comentaron, eh. Los presos, no sé si todos, yo creo que eran todos, eh pero eh, los presos que salen con condicional, tienen que llevar, y creo que los que ya son presos también, eh, llevan como una identificación, de alguna forma, eh, que tú puedes localizar mediante una aplicación dónde están esos presos en la calle, para que por pues, si no quieres cruzarte por peligroso, por no sé qué, para que no te cruces. Creo que era en Manhattan, bueno, era Estados Unidos, es una ciudad grande, ¿eh? yo creo que era Manhattan, eh y, y me pareció, ostras. Eh, duro, ¿eh? O sea, me pareció duro eso. Eh. Uf. A ver, que por una parte entiendo. Sobre todo, igual los que tienen libertad condicional, ¿sabes? Pero los que ya están libres, los que ya. Que, que joder, que no, no ponerles una etiqueta de. Oye, ¿has sido preso? No, tío, no. O sea. Es que eso es marcar de por vida a una persona. O sea, imagínate que vas a, a, a un trabajo, abres abre la aplicación y eh, el que está delante tuyo a un metro ha sido preso. Eh, joder, que los presos van desde asesinatos hasta hasta robar un cacho de pan. Que, que no es lo mismo robar un cacho de pan porque tienes hijos y quieres darle de comer que asesinar a una persona porque yo qué sé, porque te cae mal. O sea, joder, es que no, no es lo mismo. Eh, uf. Es peligroso. Eh, melancolía, primer live. Pues me alegro que estés por aquí. <laughs> Espero que te muere. Eh, qué buenas nubes. <laughs> Gracias tío. Es que no estoy, ya digo, eh, no estoy mirando ni, ni referencias ni nada porque estoy aquí en directo, directo con vosotros. Entonces estoy haciendo un poco a ojo. Pero pero bueno está, está apañadas está apañadas. Eh, Usaste tu impresora 3D, creo que adquiriste una hace un par de semanas. No, hace, hace bastante tiempo ya, sí que lo he usado, sí. En mi Instagram tenéis alguna, alguna fotico de. de esto De impresiones y tal. Vale. Eh, tienes que poner un comando de contador para cada modelo que digas que quieres esculpir. ¡Ostras! Pues el contador va a dar tope. Porque tengo una de personajes... Vamos, o sea... Pero tengo una de personajes que no os imagináis. Y la idea es eso, que en, en Twitch, así como cosas un poco más ligeras, ir esculpiendo esas... Esos modelos. Wow, qué sueño, qué sueñito, mi amor, eh. Um... Eh, yo ahora lo único que puedo hacer de 3D es para la escuela y son props modulares para montar una escena. Ya, bueno, pues, pues ánimo, tío, con, con eso. Por lo menos, bueno, es, es 3D, ¿no? Que dentro de lo que cabe está, está guay. Y luego cuando puedas, pues, a esculpir, se ha dicho. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pues. Pues contento de haber hecho el directo, ¿eh? Porque hemos adelantado aquí bastante con, con esto. Ahí estamos. Vale, este igual, un poquito más arriba, me pide. Ahí. Eso es. Bueno, 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 bueno. Que ya vamos, ya vamos. Joder, Bu ya va cogiendo forma. Ya va cogiendo forma, sí, señor. Vamos. Poquito a poco, poco a poco. Despacio, pero con buena letra. Y ya habéis visto que he querido traer todo el proceso aquí a Twitch y a YouTube para que lo vieseis, ¿vale? Sin trampa ni cartón, como os dije, quería que vieseis todo el proceso. Y aquí... Aquí lo tenéis. Vale. Era una de mis intenciones, que fuese todo el, todo el proceso y tal. Y estoy contento, estoy contento. Vale. Um, wow. Sabes <laughs> si que ganemos con inglés, me gustaría que si te pida un directo como el que hace unos días de Daniel Bell. ¡Wow! Ojalá. Yo, yo les, les hablo en, en turco o lo, o lo que quieran, vamos. <laughs> como quieran. Bueno, wow, ahí está también Pablo Muñoz en. en, en Pixológica haciendo directo. Eso es un crack el Pablo Muñoz. Buah, wow, es, es un bestial, tío. Siento admiración por ese tío Oye Pablo Muñoz Si estás viendo esto Que sepas que estás invitado, ¿vale? Para cuando quieras Así <laughs> Ojalá, ojalá que viese Y Daniel Bell también, ¿eh? Daniel Bell, ya sabes Te invité el otro día no me respondiste. No. <laughs> Ojalá que algún día pudiese hacer un directo con Daniel Bell. los directos de Pixologic? Sí, suelo verlos, sí, lo, mientras esculpo y así o, o, o hago cosas o cosas que no requieran ahí de pues concentrarse como leyendo o lo que sea, eh, los pongo ahí de fondo y los, los veo, sí Sergio Modo Fanger, ya, ya te digo, o sea, totalmente, totalmente le dejo que me haga todo que quiera, <laughs> lo que quiera, vamos Hablando de Pablo, eh, Pablo Muñoz, eh, ¿viste sus brochas de clay? Sí, 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 sí. sí. Brutal, brutal. Si hago igual sketches y así, igual me compro esas brochas y, y los uso, ¿eh? No sé. Soy más de terminar trabajos, pero, pero si, si los hago, eh, pues igual los uso, ¿eh? Es que tiene muy buena pinta. Le deja que te disculpa como a uno de sus. Ya te digo, ya te digo. Me voy a poner aquí, ¿sabes? Me voy a tumbar así. Sin camiseta y que me esculpa eh, tita Titanic versión moderna, ¿sabes? Ver versión actual. <laughs> en vez de dibujando, esculpiendo. Y... Estaría guay, estaría guay. Bueno, vamos a dejarle al pobre Daniel... Como, como vea esto de verdad Daniel Bell, ya, ya, ya va a pensar, ¿Qui ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Que me propone aquí esculpirle como un Titanic No hombre, no <laughs> ¡Ey! Coico, muchas gracias, muchas gracias por suscribirte por segundo mes, muchas gracias. ¿Veis? Ahora ha salido lo de Coico, ha salido el segundo mes, pero hay otros resubs que no salen no, y no sé por qué. Es, es muy extraño. Muy extraño. Pero bueno, no, no sé, pero muchas gracias, eh, muchas gracias. Daniel B es un cachondo, sí, ya lo sé, ya, ya sé que es un cachondo. Pero bueno, igual yo con él le he hablado muy pocas palabras. O sea, me refiero que eh, si le conociese, pues hacer bromas sobre él, guay. Pero, joder, imagínate que, por ponerte un ejemplo, que entra ahí en, en, en este directo, ¿sabes? Ve ese cacho y de repente que Daniel ve, me esculpa sin camiseta, no sé qué va a pensar este. Tío, está loco, le bloqueo por, en todas mis redes sociales, ¿sabes? O sea, claro, yo a él, entre comillas, le conozco porque le sigo por todos sitios, ¿sabes? Es como mi ídolo. Pero él a mí, <laughs> no sé si... Bueno igual se acordará de mi nombre de Facebook que le he comentado varias veces y le he mandado algún mensaje y cosas así pero pero vamos que no creo que se acuerde mucho más <laughs> y ya dirá madre mía este tío Tengo que verme los vídeos Que subiste nuevos del curso ¡Ah! Sí, 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 sí Y habrá, habrá nuevos, ¿eh? Hay nuevos ahí preparados para... Para subir Que de hecho ya Me parece que tengo que cerrar ya La próxima semana ya el curso O sea que ya... Tengo que acordarme, a ver si me acuerdo, eh que, que, joder, igual estoy aquí yo esculpiendo tan tranquilamente Y se, se, se me va la cabeza Daniel, empezamos. Espera. Daniel, empezamos con la base. Se ve que el, eh, que el sujeto es el que tiene las cosas pronunciadas. <laughs> eh, y tan pronunciadas. <laughs> vamos, a que, eh, vamos a tener que añadir aquí mucho, mucho clay. Ay, Dios. <laughs> Genial. ¿De tablets te gusta más con pantalla o las normales? Tengo las dos. Me gustan ambas. Eh, para esculpir igual... Eh, la normal igual va mejor, ¿eh? Para poder ver otras cosillas. Bueno, no sé. Es que hay... No sé, no sé. Depende, igual a ratos. Para dibujar con pantalla sí o sí. 100%. Pero para... Para esto... Para esculpir me da igual. igual depende del día, ¿no? Un poco. Para espaldas mejores sin pantalla. Mira qué bien. Oh, hemos pegado Que estamos aquí hablando tontamente y haciendo, pero hemos. Hemos avanzado, eh, a lo tonto, ¿eh? Not bad, not bad. Eh... Um... ¿Publicas trabajos en SketchFab? No, he subido un par de cosillas simplemente para pa probar la plataforma un poco, pero no... No suelo publicar trabajos en SketchFab, eh, Sketchfab ¿no? Vale, pues bueno, voy a duplicar esto. Y vamos a ponerlos por aquí. por ejemplo este por aquí así ahora hacemos una máscara aquí nos llevamos estos por ejemplo <coughs> aquí por ejemplo así Ojo, cómo me pica la nariz madre mía Eh. El otro día, hablando con un colega, estuvimos comentando de los escultores de Science Road, no recuerdo que entre la saga pagaron. ¿Eh? ¿Pagaron? Por esculpir un arma que era básicamente un miembro viril. Y él y yo llegamos a la conclusión de que sería nuestro culmen de. <laughs> Ay, Dios. Sí, sí, sí. Sí, podría ser, podría ser. Es, es un trabajo eh. Arduo y, y que requiere de... De, de escrúpulos, tener escrúpulos, sí, sí. Madre mía. Sí, ya, ya sé, además fue tan polémico que salió por todas partes el, el miembro ese. Vale, aquí po podemos poner, por ejemplo... Vamos a ver... Um... <coughs> Hacemos una serie de figuras de Dragon Ball. Lo que dijimos, con las estrellitas. Hacemos transparente la estrellita. Venga, vamos a hacer la estrellita así. Y van a ser siete figuras. Con siete personajes importantes de la saga de Dragon Ball. Por ejemplo, hacemos aquí así. Ay, sí, hacemos una pelotica ahí. Esta sea la, la por ejemplo este es de los enemigos, entonces, esta va a ser la estrella, pues por ejemplo eh, Hacemos uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo ¿Cuál, ¿Cuál era la estrella que tenía Goku en el sombrero cuando era pequeña? La estrella de. O sea, la, la bola de cuatro estrellas era, ¿no? Si no me equivoco. La que tenía Goku en el sombrero pequeño. Cuando era pequeño. Para guardar para Goku la el de cuatro estrellas. Eso es, sí, sí, la de cuatro, ¿no? Eso es, eso es. Vale, pues el, el número 4 vamos a hacer para un futuro Goku. Lo vamos a guardar para un futuro Goku. Eh, eh, a este buque, ¿qué estrella le damos? El 1 se da para uno bueno. El 2 para uno malo. 3 para uno bueno. 4... No, al revés. Malo, bueno, malo, bueno. Malo, bueno. Eso es. 7 eh, para joder, pa joderte. Ay, qué cabrones, tío. A ver, eh, ¿imprimirás a Boo? Eh, Sí, seguramente sí, lo imprimiré, sí. ¿Tienes personajes propios? Sí, sí que tengo, sí. Ya los veis pronto. Esa imagen tuya posando la titania me va a perseguir cada clase. Por supuesto, o sea, esa era mi intención. <laughs> Un día inconscientemente estaré esculpiéndolo. Eso me recuerda que vi unas brochas IMM de una... Sí, es verdad. Y de pechos También es verdad, sí, 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 sí lo ve, En Art Station lo vi, ¿sí? Me tenéis que esperar, explicar ¿Qué es eso del reto de la semana? Que soy nuevo Ah, el reto de la semana es eh, Que eh, una semana Se da una temática de un personaje Da de, de igual de qué Y hay que esculpirlo De esa manera, todos juntos Esculpimos el, 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 el propio personaje El mismo personaje Y así todos vamos eh, Trabajamos juntos, ¿no? Y eso es un poco la... La gracia del reto de la semana, ¿no? Que... Que curremos todos... Todos junticos. Y que nos ayudemos y todas estas movidas, ¿no? Que... Que ya sabéis que está genial.

pero... pero bueno Bueno, bueno Ya va poco a poco, va poco a poco Ponerle el de 5, por ejemplo 5, eh, a ver Estaría... sí, podría ser 5 eh. No, espera un momento se puede poner el de 3, porque tiene tres transformaciones. Bueno, realmente el, el, el Boo Malo no es una transformación, sino que es una parte de él, ¿no? Y Freezer tiene 5, ¿no? Se puede poner la de 5 para Freezer, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Freezer nos ha jodido! Ahora está el Golden Freezer. Est no, las 4. Cuatro... Espera un momento. Claro, no sé si consideramos transformación la del 100%, cuando se pone fu eh, fuerte. Célula tiene tres también, es verdad. Es verdad. Célula, quiero hacerme al célula eh, original, o sea, al, al primero. Tengo hecho el tercero. Quiero hacerme al primero. Y. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Este es, este es el original, pero me refiero a la cantidad de transformaciones que tiene. O sea, en. Por eh, tres estrellas por ser el Tercer enemigo más duro y tener tres transformaciones Sí, podría ser ¿Cuál? Dentro de la saga Z ¿Cuál sería el más duro eh, Rival de Goku? Es que no Hombre, a ver El rival más duro Es Céula porque viene después Y es el más duro hay célula bu que diga, perdón. Eh, pero me refiero duro en cuanto a rivalidad en el momento en el que se está dando el combate. ¿Sabes? Eh, evidentemente, a Freezer, en el combate ese, como Super Saiyan 3, eh, se lo zampa, supuestamente. Pero eh, en su momento, cuando se convierte en Super Saiyan 1, en ese momento el combate es, está muy igualado, ¿no? Bueno, siempre está igualado, pero mm, eh, eh, realmente Bu es el. Ah, sí, eso ya he leído. Hay mucho fan de Dragon Ball por aquí. Yo, por lo menos, sí. <laughs> Todo depende de los malos y los buenos que, que quieras hacer. Haremos. A ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 6, 7. Vamos a hacer tres malos, tres buenos. Y en el número 3 vamos a guardar a alguien que sea malo y bueno. Vegeta. Número 3, Vegeta. Ya está. Número 3 para Vegeta. Como es bueno y malo, la hacemos ahí en intermedio. O Piccolo, ostras, es verdad. Joder, Piccolo también. Piccolo es un personaje que quiero hacer, ¿eh? Tengo muchas ganas de hacer Piccolo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ostras, es verdad, Piccolo Mmm. Joder. Bueno, pues hacemos 1, 2, 3. Las estrellas 1, 2, 3. Malos. 4, 5, 6. Oye, eh, 5, 6, 7. ¿Buenos? ¿Y el 3? ¿Uno bueno y malo? El rival más duro de Goku es su hambre. Es verdad. <laughs> el más fuerte de la saga Z es Buu. Sí. Sí. Eso sí. Freezer por haber sido despiadado con... Sí, también. Sus límites transformados en saya Sí. Sí, Freezer. Para mí el, el momento más mítico de Dragon Ball o de los más míticos es cuando se convierte en Super Saiyan con Freezer. Tenía más objetos eh, mejor dicho. <laughs> Piccolo. De la Red Ribbon. Sí, pero bueno, es que hay personajes principales... Eh... Además, sé que me vais a querer matar. Pero yo tengo que hacer algún enemigo, tío, del GT. A mí GT me gusta, me trae muchos recuerdos, tengo mucha nostalgia con GT. Y a mí me mola. O sea, y por, por cierto... Super Saiyan 4, que ni me lo toquen porque es bestial. Me encanta el Super Saiyan 4. De hecho, me parece bastante más imaginativo que el Super Saiyan God, el Super Saiyan Blue, God, no sé qué. No, Super Saiyan, God, Super Saiyan, el no sé qué. Eh, 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 no sé, me parece cambiar de color el pelo y, y poco más. Entonces, eh, a mí el Super Saiyan 4 me parece una evolución buena, tío. Eh, o sea... Yanemba. Tapión. Tapión, tío. Llevo desde el día que empecé a esculpir queriendo hacer a tapión. Me cago en la leche. Y a Hildegard, tío. Hildegard, como enemigo, tengo unas ganas de hacer. Broly. De hecho, tengo una, una pared en mi casa, entera la pared. Cuando yo fui. Cuando era pequeño, pintado un Broly. Algún día sacaré una foto y os traeré aquí. Tengo un Broly pintado en, en la pared. Pero entero, la pared entera, ¿eh? O sea. Eh, a mí, me, GT, me encantó. El Super Saiyan 4 se. Sí, sí, el resto. A mí me, me encantó, GT. A ver. Z es, es muy especial. Y el Dragon Ball original. Es. Es Dragon Ball. Entonces el GT queda un poco por detrás para mí de esos dos. Pero no, no considero malo porque quede por detrás. Es que casi todo va a quedar por detrás de, de GT y. Oye, de GT de, de Z y del Dragon Ball original. Pero. Pero vamos. Vista la peli de Nueva Sergio de Broly, sí. Eh, a mí, como canon, prefiero mucho más, pero muchísimo más. La. La anterior. Como animación 2D. Me, me, me vuela la cabeza la película. O sea, como animación 2D, como dibujo, me, me vuela la cabeza. Pero como, como historia, creo que repite clichés, punta y pala y, y, y. no sé, no me. No, no sé. No. Eh, no me. No me acabo de. A mí me es igual si el GT es canon o no. A mí me gusta, sobre todo el opening y. Joder, también, el opening y eso, joder, es, es brutal. No tienes personajes que me ni nada. Haremos, haremos, no te preocupes. <laughs> Déjate de personajes de segunda y haz a Satán Es verdad, Satán, tío, Satán si sí, al final, Satán es el que mata a todos Sí, es que... Estamos aquí pensando en personajes de segunda y... Tengo unas ganas de hacer a Broly de la película reciente Sí, 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 ese Broly es que mola mucho, ¿eh? Es el mismo Broly, pero me refiero que... Eh, di el diseño... Bueno, el diseño también me gusta más el anterior, ¿eh? Los colores de esta no me disgustan Pero... Eh, me gusta más el anterior la, En la película de... De Bardock, o sea, es... es eh, no, en la, no perdón. En la película de Bardock... No, ahí en la película de Bardock eh, salía Broly y Goku cuando se les, en, se les enviaron del planeta Vegeta, ¿no? Y, y luego las dos películas... Eh, joder, a mí la que me daba mucho miedo de pequeño... Eh, era la que caían eh, como ácido encima de... Que estaban Trunks y Goten. Eh, los, los dos ahí. Que caía ácido sobre Broly. Y era como un monstruo. Así como que, que no lo mataban. Me recordaba mucho a un tipo Terminator. ¿Sabes? Así como un, un, algo que no se puede matar. Y me da un miedo de la hostia. Eh, tengo más, más cariño a GT que a Porque crecí con él. Eh, suena independiente del cual pienso que. Sí, sí, sí. Yo, GT, le tengo un cariño brutal. De hecho, eh, mi abuela me compró. Cada, cada 15 días. Y vamos a comprar los DVDs y tengo toda la colección de GT y era lo más alucinante que, que. Yo, vamos, le tengo un cariño a GT brutal. Increíble. A mí lo que me cabrea es que Brad no se transforme en Super Saiyan. Eh, ¿Bra? ¿Quién es Bra? Eh, no sé, ahora no, no caigo, quién es Bra? De la película vieja de. de Broly Espera un momentito, de la película vieja de Probi, sacaron una MV eh, buenísimo No sé si la has visto. Sí, sí, creo que. Eh, los, los tengo todos, ¿eh? eh ¿Cómo se llamaba? Uy, joder, es que ya hay tantas películas y tantas. Lo, lo tengo por ahí, ¿eh? Lo tengo por ahí. Lo, lo vi hace, hace tres años. Tres años me parece que fue, o no, es que no me acuerdo hace cuánto lo vi. Cada cierto tiempo me, me veo todas las películas y todos. Estos que tienen Dragon Ball y tal, y la serie. Y... Yo, eh, sí, yo, yo las tenía los casetes estos. Sí, yo las tenía el Z, por ejemplo. Dragon Ball Z. Eh, y en original los tengo en VHS ahí, en la, las películas. Si es muy más la dirección de arte y la animación son mucho mejores eh, que en Super. Sí, sí. Aunque en Super, los últimos capítulos... Eh, ¡Uf! ¡Uf! Muy, muy tochos, ¿eh? O sea, pero muy tochos de... De alucinante, los últimos capítulos de, de Super Eso sí, los primeros capítulos Vaya Vaya ñordo que hicieron ahí con los primeros capítulos de, de, de Super O sea, es que ni me lo creo, no me creo que Akira Toriyama dijese Venga, vamos con esto O sea, no, no, me, no me puedo creer Ah, Bra es la hija de Bulma y Vegeta Esta el, eh espera, 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 la... No, hostia, espera, espera, espera. Hostia, que me estoy haciendo un lío. Espera, 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 espera un momento. Me estoy... Me estoy... Ostras, me estoy haciendo un lío. Un momento, eh. Sí, sí, pero, pero esto... ¿Esta dónde sale? Esta... Esta. Eh, joder, espera. Es un secundario en el manga original y de menor importancia con muy pocos diálogos. Se mostró con los diálogos y desarrollo. Dragon GT. Proviene de Bracier. mientras su nombre original. Buraja. para referirse? ¿En serio? El nombre de Bra proviene de la palabra Bracier. mientras que su nombre original y latino proviene de la palabra Buraja, la cual es la palabra japonesa para referirse a los sostenes femeninos. Siendo. Que tanto Bra como Bura dan su origen de la misma prenda de ropa interior. ¿En serio? Ya, ya, mira. El, el Toriyama este me ya llamando verduras a, a Vegeta y a Goku. Goku, ¿qué era? Es que, mira, los nombres de, de Dragon Ball suenan muy bien. Goku, Vegeta, Piccolo, no sé qué. Pero son todo verduras, tío. Son verduras. Y ahora, esta tía, Bra, se llama sostén femenino. O sea, ¿qué? qué? Akira, tío. Me encantas, me encantan tus cosas, pero, pero te juro que tienes, tienes un fallo en la cabeza, pero muy grande, ¿eh? o sea, sí, perdón, pan, ah, eso, eso sí, cuando, cuando he visto lo de Bra, eh, digo, yo creo que se estaba refiriendo a pan, por eso me, me era la sobrina de, de Gohan, yo cre creía que estaba con, con pan, por eso. Sí, Braes es, es algo. De, de hecho, la he visto alguna vez así suelta, pero no, no tenía constancia, mucha constancia de ella. Pan sí, Pan está con Goku y Trunks eh, durante todo GT, o sea. Es que Super se, ma... se mandaron con la animación al principio, sí, sí, fue pésima. La pelea final, Super es increíble, una sacada de. Joder, es que la. Veo y veo ese capítulo y nunca me aburro de ver el, el maldito capítulo, tío, es increíble. Y la música, la, mus... la canción es bestial. Bestial la Reserv de Sergio descubriendo a Burma Vegeta tiene una hija. No, ya sabía, pero. Pero no, no, no lo visualizaba. No, no lo visualizaba. De hecho, lo, lo he visto alguna vez suelta por ahí, pero no sé ni dónde lo he visto y, y no me. No me no, no lo, no lo ubicaba. O sea, al final de. Bueno, Burma y Vegeta tienen a Trunks también. O sea. ¿Qué me refiero? Que no, no se me hace raro que tengan un hijo. O hija o lo que sea. Sale al final de Z de bebé, creo, y, y en GT ya adolescente. Al final de Z como bebé. Ostras, ¿en serio? Me, me, me vais a pegar, pero es que me acabé de ver Z otra vez. Ya no sé cuántas veces lo he visto. Me acabé de ver hace unos meses Z otra vez de, entero. Y, y no, no recuerdo. ¡Ah! Espera, espera, espera en GT adolescente. Sí, 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 espera. Ahora, ahora. Es, espera, espera, espera. Había una chica adolescente en GT. Espera, espera, vamos a vamos a ver un momento. Sí era esta sí 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 vale 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 sí sí esta era el GT sí y esto en Z salía a ver vamos a ver en Z pues en Z saldría así igual eh igual sí eh Pues igual sí, eh. En Z igual salía. Pero es que no, no, no recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo así como flashes, pero no mucho. Eh, a mí me chiflaba la, la serie de Goku Niño. Me haría. Sí, el Dragon Ball original. Sí, sí, joder, es que era, era mítico. Joder, es que me encanta la serie, es que me encanta. Zanahoria. Gohan es arroz. Sí, sí, totalmente. Akira Full japonesito. <laughs> Toriyama es un pillín. <laughs> la familia de Bulma de ropa interior. Trance es calzón. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras! Tío, puto, puto, puto Toriyama, tío. Es que. Todos los demonios de, de Piccolo son instrumentos: Picolo, tambor. To, to... Es... Qué pasada, chaval. Vegeta es vegetal, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. Es verdura, o sea, vegetal. Es que, puto Toriyama, tío. No he visto nada de super, merece la pena. A mí, eh, Me empieza a gustar. Cuando ya empieza lo de eh, Golden Freezer, ahí empieza ya a gustarme un poco más. Black Goku me gusta un poco más. Y la, eh, la idea de, de, de la pelea de los siete universos y tal, eh, un, va, da un poquito de bajón. Lo que pasa es que la animación, como es mejor, eh, te atrapa un poco más. Pero Black Goku me gustó mucho la animación. Era eh, así como muy oscura y tal. Me, me gustó mucho. Eh. No, no. brasa sale de la película de Broly. Ah, puede ser, es que ya digo, es que no No, no recuerdo, es que no recuerdo Creo que, que sale en Z, eh, no me hagas mucho caso Es que ya, me que acabé de ver Z eh, Hace unos meses, eh Otra vez, me refiero, eh, o sea Que la, la he visto ya no sé cuántas veces y eh, Pero bueno, te puedes saltar Los primeros capítulos de, la, de las dos primeras películas Y empezar el siguiente arco, es muy muy buena Sí, sí, yo pienso que Lo de Freezer y lo de, lo de Black Goku es un poco lo más Lo más tocho, ¿no? Y luego en cuanto a animación, la parte de los siete universos eh, me gusta bastante. En la película de Broly le pide a Bill que haga dinero cuando. Ah, Bra, mientras Goku, vieja. Vegeta... Ah, puede ser, eh. Puede ser. La que sale en Z al final es Pan. La... Sí, eso sí. Eso sí. Eso sí que me suena así. Que Pan sale al final. Es que por eso estoy mezclando. Por eso estaba en duda. Yo creo que sale Pan al final de, de Dragon Ball esto, eh. Z, eh. Me da a mí que es Pan, eh. Es que por eso. Por eso lo de Bra no me, no me, no me sonaba en, en Z, eh. Pan sí que sale. Yo creo que sí que sale. Braz sale siendo niña en Z, eh. Mira la... Puede ser... Ya, ya lo volveré a ver, eh. Ya lo volveré a ver. O sea, es que ya digo, eh. Tengo un... Ahora mismo estoy liando algunas cosas ahí. No, pero guay, guay. ¡Madre mía! Pero si son las 8. ¿Pero qué hemos hecho? Las 8 y cuarto. ¡Madre mía, chaval! Donde Goku vs... VCO... Vale, vale, pues ya, lo, ya, lo echaré un, ya le echaré un vistazo. Os voy a dejar que tengo mil cosas que hacer. Madre mía, que llevamos tres horas aquí. Pero bueno, por lo menos hemos terminado aquí o hemos adelantado. Eh, hemos adelantado aquí el personaje bastante, ¿eh? Así que eso, yo os tengo que dejar. Muy bien, Coico. Eh, muchas gracias antes por el sub y, y nada, nos vemos en un siguiente edicto, ¿vale? Y lo mismo a Cacarrot, eh, Zanahoria, Napa, Repollo, raíz, Rábano, madre mía. Ha sido gusto, que luego desapareces un mes. <laughs> no, no, no. Vendré, vendré antes, vendré antes, Jesús. Te lo prometo. De hecho, vamos a terminar este bu, Vamos a hacer. Eh, habrá, habrá también esto, ¿eh? Habrá eh, algunos directos de Blender y así, eh, probando cosillas. Me veo ya de un, eh, un gran director, Sergio. Un, un sustento, eh, mañana. Pues nada, ya broma. Pues me alegro mucho que hayas estado a gusto. Y, y nos vemos eh, la siguiente. Mañana no sé si podré, no creo que pueda. Pero pasado seguramente haremos algo, ¿eh? Me está encantando esto. ¿Cuánto, cuánto más, José Ignacio? Pues eh, dentro de un par de días. Habrá seguramente. Eh, jueves o viernes seguramente vendremos de nuevo, eh. Así que eh, lo pondré por Twitter, lo pondré por Instagram, ¿vale? Y ya más adelante, en junio. julio, empezaré a anunciarlo también por YouTube para que lo veáis y todas esas cosas, ¿vale? Pero bueno. Ahora que lo pienso, GT Pan es una niña y Bra es un adolescente. Cuando entender eh, que pan nació mucho. Sí, sí. Sí, eso estaban comentando antes en la. en la, en la wiki de Dragon Ball, sí. <laughs> Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, muchas gracias a los que os habéis suscrito, por, por, vamos, os agradezco mil la suscripción, a los que por supuesto habéis estado comentando, hemos pasado un gran rato por aquí, hemos adelantado bastante lo que es las nubes y la mano y cosas de estas ahí del bu, vamos a estar eh, eso, vamos a seguir un poco trabajando en el bu, vamos a pintarlo bien, porque ahora está pintado muy por encima, pero vamos a pintarlo bien y haremos un render a ver lo más guapo posible, a ver qué, qué sale por aquí, ¿vale? Así que nada. Eh, un abrazo a todos, a Jesús, a José Ignacio también. Eh, ahí está con los iconos. Pues nada, muchas, muchas gracias a todos y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.